Porque hablé muy alto. Pero claro, me da cosas tener que ponerme el micro aquí behind the musgue. No me quiero poner el micro muy a la vista, ¿sabes? Oli, oli, Miki. Se te escucha, guapetona. ¡Guapo tú! Todo perfecto. Vale, pues perfecto. Pues arrancamos, que tengo muchas cositas que hacer. Ajá. He estado jugando Animal Crossing Off Streaming y lo que he estado haciendo, farmear. He farmeado, he hecho algunos diseños, he reestructurado un poquito la isla. Y voy a bajar un poquito más la música del juego. Como siempre, este juego está súper intensity. Pero hoy no me apetece escucharlo tan alto. Ahora mismo estoy todavía empanada. Very empanada. Sigue siendo antes de ayer. A ver, he estado jugando en el día 27. He estado retrasando el tiempo continuamente para seguir jugando en el día 27 durante los días que no he estado haciendo streaming. Así que hoy comienza por primera vez el arranque del avance del tiempo. Hoy es 28. Hoy es ayer. Hoy haremos ayer y hoy. Toma ya, 2 días vamos a hacer de golpe. ¡Hala! Porque yo voy al revés, yo voy retrasando. Y hay piedras en el mar. He puesto este castillo, no sé si lo estáis viendo, pero... Castillo de arena, me cayó anoche. El último regalo de globo que me cayó anoche. Y como veis tengo ahí... Ahora os enseño y os explico todo lo nuevo que tenemos. Tengo regalitos que me han mandado, también los chocobitos. ¿Qué tal, Petcar? Bienvenido. Y comenzamos con... Hola, residentes, al habla Tonnook. Son las 10 del sábado, el 28 del 2020. Ahí tenéis la fecha. Como ya anuncié ayer, la oficina de gestión vecinal hoy estará cerrada por obras. Y es por lo cual me alegro de haber retrasado tanto el tiempo, porque si no, hoy no íbamos a poder tener la oficina. Comprendo que esto es un inconveniente, pero prometo que al final será mejor para todos. Como os podréis imaginar, hoy estaré ocupado con la construcción de la nueva oficina de gestión. Hora de volver al trabajo, sí, que tengáis un buen día, residentes. Tío, bueno. ¡Morgan! ¡Buenos días! ¡Precioso! ¡Ajá! Muchísimas gracias, Chocobos, por compartir en las redes sociales hoy dominguete. Es very important para avisar a los chocobitos que nos han dado cuenta de que estamos en directo, que luego me dicen: ¡Hiciste directo y no me avisó! Y yo, pero si sabes que aviso por donde siempre. ¡Sí, pero no me avisó! Y yo aquí, domingo, aburrido. ¡Mi móvil está sonando! ¡Ey! ¡Sentiendo! Ah, lo de... Sí, esas fueron cositas que dejé por fuera porque me daba toda la pereza. Vale, les voy a explicar mi experiencia durante un largo día que he pasado. Varios días de la vida real han sido un largo día en mi vida en Animal Crossing. Para empezar, os explico mi ropa. Tengo puesto un clip que me regaló Darlaysus y unas gafas que me regaló este Coronado. Que me las voy a quitar ahora. Las tenía así en plan trolley. Esto no hay coño. Pam, 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 pam. Estas. Ten, ten, ten. Quería enseñároslo. Pero lo voy a guardar ahora porque no va con mi outfit. Ya que, como podéis comprobar, mi outfit hoy. ¡Tan! Hoy y parte del día de ayer. Que estoy muy, muy emocionada siendo un Jedi. No te enfades. ¿Me estás oyendo? A mí no te me engrifes, ¿eh? Oye, esta planta es mía. Fuera de aquí. ¿Cómo están mis plantas? ¿Qué le pasó a esta planta? Porque esta planta es redonda. Es otra planta. Y esta... Aquí están mezcladas, ¿eh? Me falta... Mira, aquí están los estos. Lo que pasa es que quería poner esto aquí. Tengo que ordenar el jardín. Lo haré seguro algún día fuera de streaming.
Porque odio tener que regar detrás de la casa que no veo un carajo. Y le pondré una separación aquí. Y extenderé el jardín más a la derecha. El jardín de este de bambú lo voy a cambiar de sitio. Y como veis, tengo esto que sé que Marsibu lo va a querer porque esto es el esto japonés. Está cocinándose un pescado ahí. Espera que lo giro para que se vea mejor. Eso le va a gustar mucho a Marsibu, ¿eh? Mira mi altar, qué bonito. Bueno, como ven, tengo regaderas por ahí esparcidas. Una red aquí ya creada. Dos hachas aquí. Y aquí debajo tengo pues algunas palas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué Ardase? Sino farmeando arañas. Y como pueden comprobar, tengo esto hasta los topes de arañas. Que si me sale por aquí algún agujero para escarbar, ni siquiera lo veré porque tengo esto verbuki. ¿Vale? He tenido que juntarlas para que me quepan más todavía. Y si queréis hacer las cuentas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 4, 8 por 4 aquí. 1, 2, 3. Y esta me falta por completar. 4. O sea, si queréis calcular la pasta que tengo aquí, hacer cálculos. Gracias por los follows, bienvenido. Pablo y Joao. Hola, Papudante, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal, Sirisu? Helleusus, bienvenidos a los que van llegando por la mañana tempranito. Estamos iniciando el streaming. Estoy explicando todo lo que hice off stream ayer. No he avanzado de día, he retrasado el día porque quería que los avances lo vieran ustedes y no se los perdieran. Y solamente he farmeado, ¿vale? He farmeado tanto que ha llegado un punto en el que no me caben las cosas en el trastero. Voy sobrada. ¿Y qué he hecho? Crearme hachas de sobra y guardarlas por ahí por el entorno. Para que los materiales sean útiles y si necesito un hacha, pues la cojo de ahí rápidamente y no tengo que estar tampoco creando tantas. Y en fin. Cuando me dé la gandulería, pues tengo por ahí cositas para eso. Vamos a mirar el correo que tenemos hoy. ¡Bárbara! ¡Yujú! ¡Super casa nueva! ¡Qué emoción, Ardase! Esta era la vecina nueva que teníamos ayer, que la tenía llena de cajas la casa. Cuanto más. Era una pingüina blanca. Cuanto más grande es tu casa, más ilusión me hace a mí. Así puedo regalarte cositas bonitas. Ah, no, esta es Bárbara. Bárbara es la cantante, la pájara. Me está hablando de mi casa. Pensaba que era la otra hablándome de su casa. No, pero es que he ampliado mi casa, gente. Es verdad, he ampliado mi casa más todavía. ¿Me ha dado un regalo? Espérate. Bárbara es la pájara blanca. Me ha dado un regalo. ¿Un bidé? ¡Hostia! ¡Hostia! Pero esto no está extinguido. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Un bidé, tío! ¡Wow! ¡Oh, la, la! Ardase es una preparacionista. Joder, qué raro suena eso, Petka. Quiero jugar a la beta, coño. No te queda nada, Vanil. Yo ni lo espero ya. Menos mal que tengo el Animal Crossing para entretenerme, si no. Madre mía, Albisa, ayer no fui a dormir hasta tener las vallas para el primer pago y las pepitas de hierro para la tienda. He visto un tuit en el que Nerita ponía que tenía nabos. La mato. La mato. ¿La podemos matar, chicos? ¿La matamos todos juntos o la matamos de uno en uno? Bárbara es la que se montó el drama con el pingüino. Sí. Es verdad, ayer Bárbara se enfadó con Bobby, el pingüino azul. Hubo una pelea en la plaza y se enfadaron y tuve que decirle a Bárbara que se disculpara con Bobby. Bobby creo que tiene el ojo encima puesto a Bárbara, ¿eh? Ahí hay tema, gente. Ahí hay tema. Go. A esperar a que baje el precio de Animal Crossing para jugar con Ardase. ¿Has mirado el precio de los nabos? Hoy no. Acabo de empezar la partida, Surisur. Estoy explicando cositas del streaming, tranquilo. Vamos por partes. Hola, Tornillos. Bienvenidillo, ¿qué tal? Buenos días. Estoy cogiendo ahora el correo de la mañana, que tengo mucho, por lo que podéis comprobar. Porque claro, como hice tantas cosas ayer, además descubrí un montón de cosas aguantando mucho tiempo en el día. Y es que solo puedo mandar
Sí, o sea, solo puedo enviarme desde el Telenook 5 objetos al día. A un montón de cosas, averigüé. Que el trastero tiene límite. Y un montón de cosas estando ahí todo el día viciando. Felicidades por la ampliación de su hogar. Se nos ocurre que quizá quiera montar un enorme cuarto de baño. Además, he repartido regalos a todo el mundo, como siempre. Todos los días. O sea, para montar un enorme cuarto de baño. O sea, ya podemos tener un cuarto de baño. Si es así que... ¡Ostras! ¡Qué guay! ¿Vamos a poder tener nuestro cuartito de baño? ¿En serio? ¡Buah, tío! ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Ducha de manguera. Creo que la... Bueno, no sé. Creo que... No sé. He tocado algunas mangueras, pero no sé cuál es esta. O sea, le toqué la manguera, la ducha, el grifo a Necrima, que la conocí hace poco, y a alguien más que me dejó su grifo. No recuerdo quién fue. No sé si fue Marcy o quién. Memo, gracias por el follow. Bienvenido. Y no sé qué tipo de manguera sea este, pero creo que tengo grifos por un tubo ya, tocados. O sea, hoy es el día de los nabos. ¿Hoy es el día de los nabos? ¿En serio? Oh, yeah. Jaula de hámster que me compré. Escritorio de aprendizaje. Pantalón cómodo. Una canción y gnomo de jardín. Todo esto me lo compré yo ayer. Para mi jardincito, daddy guapim pam, chiquirín pum pum, ¿sabes lo que te digo? Entonces, todo esto es decoration. Vamos a abrirlo todo primero. ¡Ah! Tú también me tocaste el grifo, es verdad. Hola, Nejef, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. ¿Pero eso cómo funciona? ¿Tocas un objeto y después te aparece a ti? Neyes, ¿no conoces la tienda de Telenook? Ahora no te la puedo enseñar porque hoy el ayuntamiento está en construcción y está cerrado, ¿vale? Pero el cajero automático, la tienda que se llama Telenook en el cajero, es una tienda que cada objeto que tú hayas encontrado, cada objeto que construyes... ¡Viste el plutónico! Hola a toda esta granja, ¿cómo lleváis esa cuarentena? Animo, al menos tenemos a Arda. Sí. Y aquí estoy dando guerra hoy domingo. Para la cuarentena de mi chocobito. Ah, muchísimas gracias por la suscripción, Mr. Plutónico. Te agradezco mucho el apoyo en estos tiempos que corren. A ver, sí, por eso pregunté, porque por lo que tengo entendido no se pueden comprar hasta las 12. ¿Eh? Ni idea. No sé de qué estás hablando, Surisura, ahora mismo. Si tocas los objetos, entonces, Nejef, lo que te estaba explicando. Lo que yo hago con mis suscriptores es, me llevo un montón de cosas, las que ellos quieren tocarme, y se las dejo así en su granja, ¿no? Se las dejo así, entonces ellos las cogen y las sueltan otra vez y me las devuelven, solo cogiéndolas y dejándolas, me las devuelven. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú salgas del juego y vuelvas a entrar, tú guardes la partida, salgas del juego, vuelvas a in iniciar el juego, te va a salir en la tienda del Telenook para poder pagarlo por vallas y comprarlo por dinero. Tú en la Telenook, si tú te metes en la Telenook, vas a ver cosas que puedes comprar que ya has visto, pero que realmente ahora mismo no tienes en el inventario, pero que lo viste alguna vez, tocado, dentro de tu inventario. No, no puedes, no te vale verlo así, ¿eh? Así expuesto no te vale, tienes que cogerlo. Una vez lo coges, ya te sale en tu tienda. No sabía que si tocabas los objetos te aparecerían. ¿Que tienes que ir a una isla y que te lo dejan en el suelo? Sí, exacto. Te lo dejan en el suelo todo, lo coges, se lo devuelves y cuando actualices la tienda, pues ya te sale. Esto es algo que hacemos mucho aquí y que ayer mismo enseñé a Negrima también que... No lo sabía y se quedó sorprendida porque ella quería el osito panda. Yo le dije, mira, Necrima, no te puedo dar el oso panda, pero sí me lo puedes tocar. Y le llevé y le dije, mira, pásame una foto de todo lo que tienes y yo te paso fotos de todo lo que tengo. Y nos intercambiamos los objetos, los tocamos y al día siguiente, bueno, pues, cuando utilicemos el huevo tendremos todo para poder comprar si queremos en la tienda. Depre, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Sonia, gracias por el follow, mi niña. Menos los objetos que crafteas, ¿no? Todos los puedes tocar. Hay objetos que no se venden en la Telenook, pero te aparecen ahí.
Tocarlo lo puedes tocar todos. Pero sí, hay objetos que no se venden. O sea, no los vas a poder... Básicamente, los proyectos. Buenas, Dani, ¿qué tal? Bienvenido. Helloses. Vamos a ver, porque tenemos aquí un montón de cosas que nos han llegado por correo con todos los amiguis que tenemos. Chocobitos. Ya tengo 13 amigos, ¿eh? Chocobos. Estamos a tope con este juego, ¿eh? Mira, mira, mira. Uy, uy, la lista empieza a ser larga y algunos chocobos se siguen sumando al vicie. Poco a poco. Bueno, tú. Mira para allá. Tengo un gnomo. Esto es provisional. Los jardines y todo lo voy a acabar modificando, ¿vale? No tengo el diseño realmente, porque tengo el diseño chino farmeable ahora mismo. Mira. Estoy pa' foto aquí, ¿sabes? ¡Hola, Bárbara! ¿Qué haces corriendo por mis arañas? Me encanta tu modelito, te lo había dicho, chupilla. Ya, sí, bueno, es que me lo he hecho yo. Estoy practicando poses. ¡Bam! ¡Doble bam! Vale, chicos, recuerden que hoy no solemos hacer streaming domingo, pero... Especial cuarentena, hacemos streaming domingo también, pero el horario oficial es de lunes a viernes. De 11 de la mañana a 3 de la tarde y por la noche de 8 a 11, ¿vale? Tenemos dos horarios semanalmente, de lunes a viernes, hacemos variedad de videojuegos. No solo jugamos Animal Crossing, jugamos a más cositas. Muy próximamente tendremos en el canal Resident Evil 3 Remake, así que no se lo pueden perder. Y sobre todo, los especiales de terror imprescindibles en este canal con los comandos de sonido. Chicos, este es el último diseño que me he hecho, quería que lo vierais. Pero además, quería que lo vierais... Con otro diseño extra que me he hecho. Que bueno, aunque los que me siguen por Twitter lo habrán visto, porque siempre comparto todo lo que hago off streaming por Twitter, ¿vale? Gracias a todos los que ven mis cositas por Twitter, me comentan y me retuitean y eso. He hecho este Baby Yoda, este arte, este cuadro tan bonito que ojalá poder ponerle un marquito. Como en los Sims. Y yo me he hecho la túnica de un Jedi. Un Jedi. Soy un Jedi. Que además con el palo me da el toque. Les explico, anoche me cayó esta silla de ordenador que me quedé flipando. Así que quité la silla que tenía aquí y se la mandé a alguien. No sé quién se la mandé, pero a alguien se la mandé. El sofá cookie este ha sido tocado por mucha gente. Todos me piden el sofá cookie este que me dio Tommy Lobito. Tengo algunos regaletos que me mandaron ayer, pero como no tenía dónde ponerlos ordenadamente, los tengo en el trastero, ¿vale? Pero sí que tenéis, cada vez que un chocobo me manda algo y tal, suele hacerme una fotica o lo enseño luego en el streaming, lo tenéis todo en las redes sociales, ¿vale? Tenemos nueva habitación, chicos. ¿Qué es esta? Se ha ampliado la casa y esto parece que es el baño, así que tenemos cositas para poner en el baño, ¿eh? Habitación nueva. Para empezar, vamos a ver el video que me ha dado Bárbara, que estoy flipando. ¡Lel! ¡Qué bonito! ¡Qué cosa más espectacular de video! ¡Oye! ¡Espectacular! Vale, espejo de tocador. Esto también me cayó ayer con un globito de estos. A ver. ¡Lol! ¡Lol! Y luego esto me lo compré. Me compré el escritorio. Me lo compré, el escritorio me lo dejó tocar esta... Me lo dejó tocar alguien. No sé si fue entre Marsiwi o... Creo que fue Necrima, no estoy segura, pero Necrima me hizo tocarle muchas cosas. Bueno, yo le pedí que me dejara tocarle muchas cosas. Que quería un escritorio para mi habitación. Y por eso se lo pedí. El espejo, pues, es un poco vintage, ¿no? No es muy de mi halago, la verdad. Para el diseño que yo quiero hacer, la verdad. Porque... claro, el pantalón cómodo es una tontería esto. Esto era nada. Tengan cuidado con el inventario, chicos, porque tiene límite. Que es algo ya que he descubierto muy duramente. Este es el hámster, que es Marsiwi. Este hámster es Marsiwi. Lo voy a guardar por alguna y ya le buscaré sitio. Para no entretenerme mucho aquí con el tema este. Y... Uy, espera. Vamos a colgar esto en la pared a ver cómo es la ducha. Para que la veamos también. Sí, bueno, es la típica ducha que me han dejado tocar todos, creo.
Es bastante alta. Se ha colocado allá arriba. O sea, tenemos más cositas de baño, creo. Guardadas en el... aquí, en el este. Tenemos... bueno, no tenemos lavamanos, pero podemos poner el fregadero de mientras, ¿no? Bajo con... Ayer me cayó una silla de ruedas, chiquillo. Yo digo, no puede ser. Y cuando la empuja suena chiqui, chiqui, chiqui. Suena en plan como que las ruedas ruedan. No sé si será posible que alguien se monte y le pueda llevar. Eso sería ya tremendo, ya. Pero bueno, como está bastante limitado lo de empujar. Este es el kit de manicura que me mandó Natalia ayer. De regalo. Un kit de manicura chachiwachi que igual en el baño lo podemos meter porque... y la flor esta que me hizo Marchipiwi. Yo tenía un retrete. Ah, se lo toqué a Negrima el retrete. No lo he comprado, ¿por qué? Vale, tendré que ir a Telenuk, pero a Telenuk no puedo ir a comprar hoy porque no tengo... la tienda está cerrada, hoy la oficina está cerrada. Entonces, nada, vamos a dejar esto aquí. Y a esperar a poder comprar las cositas, porque si no... el Hunter de Marsiwi. Sí salen en la lista, pero no se venden. Sí, hay cosas que salen en la lista y no se venden. Vamos a añadir esta canción aquí. Y a escucharla. Me encanta ponerme todas las canciones, tío. Quiero tener variedad de canciones, gente. Si veis que tenéis canciones repetidas, os sobran. ¡Ay, la Totamaraja! ¡Lul! Para cuando te haces un diseño así, del estilo. Quiero más canciones, tío. Falta un retrete, un cubo. Tengo cubo, ¿sí? De mientras. Da el pego, ¿no, barquillo? Yo lo veo. Me parece que sí, ¿eh? Ayer también me cayó una cosita. Bueno, me cayó. Lo aprendí a hacer. Esto. Esto que es el esto de Botanic. Se llama terrario botánico. Se llama. Me pedía hierro y madera y bueno, pues lo puse aquí por poner en algún sitio. Con mi diseño de panda. Para los que no me conocen ni nunca han visto mis streaming, al principio suelo hacer una explicación de todo lo que he hecho off stream en cualquier cosita. Normalmente yo retraso el tiempo. Tengo mis propios diseños, este me encanta. Y he hecho un Baby Yoda estilo como el panda, así. Quería hacer más de este estilo porque, joder, me encanta. Sobre todo el panda ha quedado genial. Aunque el panda es muy simple, el Baby Yoda sí que me costó muchísimo hacerlo. Y luego, pues tengo aquí más diseños, ¿vale? El de vestido de Peach, Alicia en el País de las Maravillas, Aerith, Zelda, Yuna, no encuentro de los nabos, Jill Valentine, Jedi, Cenicienta, Blancanieves, ¿vale? Me voy haciendo mis diseñitos aquí propios. Me sobró anoche y me dieron otro telescopio, también lo regalé. Y nada, y esto sería lo que viene siendo la casita, con su nueva ampliación que es el baño. Voy a quitar con vuestro permisito la canción esta porque no me gusta nada. Voy a dejar esta, que es más alegre. Todo el mundo diciendo desde buena mañana. Tekken, hostia, Nook me ha dicho, no esperábamos poder abrir el Museo de Sócrates en su primer día aquí. Lol. Vaya farmer, Morkan. Pero Morkan. Bueno, vamos a organizar esto. El espejo tocador no me gustó nada. No sé si lo regalaré, supongo que sí. Esto es un regalo que me dieron. Esto es otro regalo que me dieron. El escritorio lo quería poner aquí. Aquí, junto con esta silla que me acaban de dar, precisamente. Vamos a colocarlo. Era la idea. Aunque el diseño creo que no es muy de aquí, pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Porque claro, tiene un color... un poco diferente, ¿no? Igual hay que personalizarlo un poco. Si tiene un color... pero es que este es mueble color de... del que va allí en... en... en la otra habitación. Que es otro tipo de mueble. Pero es que allá no me cabe nada. Allá realmente tengo que ampliar la habitación. Es que ya valgo. Se ve un poco raro, pero bueno. Sobre todo porque este... este mueble lo voy a poner aquí, por ejemplo. Voy a subir un poco a Baby Yoda. O lo ponemos otro sitio a Baby Yoda, a ver. A lo
mejor queda bien con el sofá cookie. Baby Yoda con el sofá cookie. ¿Ahora qué me estás contando? No sé. A ver, en esta pared no hay nada. Es que lo guapo es que llegas y se ve a Baby Yoda de frente y mola mucho, la verdad. Me mola mucho mi Baby Yoda, que me costó mucho hacerlo. ¡Epa! Gracias por el follow, Diego. Bienvenido, muy buenas. Esto de que no se vean los muebles cuando estás en este modo me da un poco de rabia, ¿sabes? Porque no sé cómo va a quedar esto. No, pues con el sofá sí pega, porque tiene el verdito. Todavía que no te creas tú que no. Uy, coño, no cogí el cuadro. Me cago en el cambio de paredes de este juego, coño. A ver, déjame tocarlo. Ahora. Ahí. Mi baby. Qué bonito es. Si acá me lo como. Ok. Voy a guardar el hierro y atención. ¡Hola, hola! ¡Natalia! ¡Arriba las plumas, Jacobo! XDDD. Mr. Plutónico, lo normal es que no esté abierto, pero tengo entendido que solían tener a un señor allí. Pero a saber, yo que tú llamaba. Lo normal es que no esté abierto. Final Fantasy 7, ya, no, yo creo que igual no lo traigo al streaming el Final 7, porque no lo voy a poder ir a recoger y lo tengo reservado en físico. O sea, recoger, no me lo van a... O sea, la tienda está cerrada. No me lo van a poder mandar. En Canarias no mandan, o sea que a ver qué hacen. Y mucho menos lo van a mandar justo ese día, ¿sabes? O sea... Yo... O me arriesgo a pagarlo el online para aprovechar el streaming y enseñárselo a ustedes, o no sé. Sé que el servicio online de muchas tiendas está disponible al menos. En la península sí, Morca. En Canarias ya es otra historia ya. En mes de cuarentena mejor contigo. ¡Natalia! Y qué mejor jugando juntas al animal, ¿eh? Bueno, chicos, les digo, tengo el inventario a tope, hasta los topes. Literal. Vamos a sacar mis materiales. Anoche, a las 11 de la noche en la consola, siendo día 27, me salieron estrellas por la noche. ¿Otra vez? De repente, a las 11 de la noche del día 27, dije, coño, qué raro, el día 27. Me salieron las estrellas y las miré, así que a lo mejor en la playa hoy tenemos estrellas. Vamos a ver. Tengo estos lirios que los quería... Tengo que reestructurar el jardín y colocar las plantas, porque es que ya no me queda espacio en el trastero. ¿Por qué no me queda espacio en el trastero? Pues como veis, tengo excedencia de materiales. Voy en exceso. Esto me lo regalaron también las bellotas. Me las mandó Sever, que no sé todavía qué uso les puedo dar. No tengo nada para darles uso. Tengo, como veis, mucho hierro de sobra, piedras, de todo, ¿sabes? Tengo un montón de cosas. Estaba guardando los peces porque los vecinos me estaban pidiendo peces. Pero no sé si... no sé. Quiero creer que el espacio que tienes es por pestaña, ¿vale? Y me preocupa un poco porque eso quiere decir que no vamos a poder tener toda la ropa que queremos encima. No vamos a poder tener todos los muebles que queremos encima porque no nos van a caber. A no ser que más adelante haya un trastero más grande o no sé. Así que tengan cuidado con eso. Y los muebles que nos gusten ya... Voy a ir pensando en regalarlos. Los que yo no sé que no voy a usar para mis diseños. Pero bueno. Pues... Voy a marchar a comenzar el día en la isla. Lo voy a hacer porque yo también tengo reservado en físico. Aquí tenemos un muro donde ni Amazon ni Game traen nada. Pues sí. Claro, o sea... Canarias, Ceuta y Melilla estamos en la mierda en cuanto a envíos... Oh my god, yo no tengo varita, eso se puede pedir por catálogo. No, la varita te la construyes cuando miras las estrellas por la noche, Natalia. Llega un momento en el que sale una estrella fugaz, se escucha ¡cling! Tienes que hacer la cámara así, ¿vale? Tienes que mirar para el cielo y cada vez que sale una estrella le das a la A. Le das a la A
Y al día siguiente vas a encontrarte en la playa estrellas tiradas en el suelo. Con eso te puedes hacer la varita. Pero tienes que estar muy pendiente por la noche a las estrellas. Es jodido. Cuando llegue el momento te darás cuenta de que suena una y la miras, ¿vale? Suenan, ¿vale? Suenan las estrellas cuando salen. Suena un tring. Igualmente ya mañana cerrará si es que está abierto. Igualmente ya mañana cerrará si es que está abierto. Sí, efectivamente, han... ¿Qué le pasa? Yayo, estás triste. Oye, ¿qué haces con mi planta? Ah, ¿me la vas a regar? Pero espérate, muchacha, que ya iba yo con la regadera. ¡Desesperada! ¡Estás desesperada, oye! Me alegro de verte, pescadito. Charlemos. He estado ocupada haciendo... Bueno, mejor no te lo cuento. No, cuéntamelo, ahora me lo cuentas. ¡Ahora me lo cuentas! ¡Ahora me lo cuentas! Dame palique. Es un poco raro dejar un balancín de jardín en medio de la nada. ¿Qué nada? Aquí no hay nada. Aquí hay cosas. Hay un río. Hay... ¿Qué nada? ¿Tú qué te crees que estamos? ¿Cómo que en medio de la nada? Si vas cansada, seguro que lo agradeces. Pero qué nada. Esta mujer que le pica. ¿Pero qué clase de vecinos tengo yo aquí? Pero bueno. ¿Qué? De verdad, ¿eh? Se la va a robar. Buenas, Rulox. Me cae bien esa pingüina. Pero es que el pingüino toma droga. Aurora se llama la pingüina esta. Pero yo me quedo flipando, te lo juro. Epic. ¿Voy a empujar al gnomo? No, pero no lo voy a regar, coño. Lo quería empujar. Bueno, pues ya lo regué, ya lo dejo ahí mojado. A ver, vamos a regar las plantis. Mi jardincito. Porque este que veis aquí es mi jardín. Pero hay otro. Hay uno que es en plan el jardín. El jardín, por así decirlo. El jardín que es el excesivo, el que sobra, el que está por ahí, pues para farmear bichos, básicamente. El chino farmeo, el jardín. Yo es que si no tengo jardín de chino farmear, no soy yo. Yo siempre juego chino farmeando. ¡Oh! ¿Qué te pasa, muere? Estoy aquí regando. ¿Qué quieres ahora? ¡Ay, qué pesadita es! Mira, estaba pensando ya algo sobre el tema de las emociones. ¡Ojo, me va a dar una emoción nueva! Lloro. Ya sabrás que me gusta ir por la vida con alegría y optimismo. Cada día es una aventura y lo vivo como tal. Pero hay veces que no puedes evitar sentir las movidas o la peña no son como esperabas. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con las cosas? No pasa nada, exprésalo sin tapujos. Esto no me mola o perdona, pero no. Son emociones que toda la peña siente alguna vez. ¿Has tomado nota? He aprendido la emoción de desacuerdo. ¡Lel! ¡Ya la tenemos! No. No. El pingüino toma droga. ¡Ostras! Duras revelaciones. Duras revelaciones en el periódico de la isla, ¿eh? El periódico de Salseo de la isla. Ardase, tienes que dejar un neumático en el suelo tirado para que aparezca la mosca y poder cazarle fruta también para que aparezca la hormiga. Por lo menos en el juego anterior era así. Ok, o sea, fruta... ¿Da igual la fruta? Para eso no lo sabía. En el anterior era así, lo voy a hacer por si acaso. Un neumático... sin construir, supongo. El sucio, sucio. No eres mi favorita. ¿Cómo cale si es gótica? A ver, pues yo tengo aquí un neumático. Y una fruta. Para que se pudra. Pues voy a coger un melocotón. Hoy es domingo, día de nabos. Día de nabos. Hoy todavía es sábado aquí, ¿eh? Con razón la gente me estaba volviendo loca.
Con el nabo. Aquí todavía es sábado en este juego, todavía no es domingo. Luego hacemos que sea domingo. Vamos por partes, que todavía no he hecho el sábado. Lo quería hacer con ustedes en directo. Voy a dejar aquí el neumático, porque no sé si lo sabéis, pero muere esta... A mí no me parece que esto sea un neumático para dejar en el suelo, ¿no? Esto no puede ser así. No creo. No creo que esto funcione, Natalia. Porque el objeto no está colocado, está tirado. No me lo deja colocar, ¿eh? Esto no creo que siga así, ¿eh? ¿Cómo lo colocas el neumático? ¿Así, tirado? Me extraña mucho, la verdad. ¿Así? Vale, vale. Pero así lo dejo. Hoy es domingo, día de nabo. Sí, supongo que la fruta da igual. Yo puse ayer el neumático y me salió la mosca, pero la espanté sin querer. Hostia. A verdad, se me... Gulliver me ha traído un accesorio para la cabeza en plan Quiropatra, que sí. ¿Te interesa la producción? Hostias. Sí, sí. Te lo toco, te lo toco. Había pensado, Chocobos, hacer una especie de documento Google, un Google Doc entre todos, ¿vale? Para los suscriptores solo, para los que sean de confianza. En el canal de Animals Crossing que tenemos en el Discord. Y había tenía pensado que, pues que ahí hiciéramos una especie de Excel en el cual el que necesitase un objeto, pues ahí podríamos ir viendo quién necesitaba qué o quién tenía qué. Para compartirnos cosas y eso. El que quiera colaborar hace a poner las cositas en... ¿Tú qué quieres ahora? ¿Que no te gusta mi columpio? Por fin terminé de instalarme en mi nuevo hogar. Ya tengo tiempo para conocer a mis nuevos vecinos. Aunque a ti ya te conozco porque tuviste la amabilidad de venir a darme la bienvenida, pescadito. ¿Carambola? Uy. En realidad, te he llamado porque quería darte un regalo para celebrar que somos vecinas. Es algo que me gusta hacer cuando me mudo a un sitio nuevo. Verás. Es una cosa que está muy de moda, al menos donde vivía antes. Se trata de una revista. ¡Ojo! ¿Eso estaba de moda? ¿En donde tú vivías? ¿En serio? Una revista me ha dado. Toca los huevos. Y los riegas. Déjala ahí, sí, y los riego. Si es como la basura tirada ahí. El neumático tiene un crafteo para poder colocarlo. Sí, por eso le preguntaba yo a Natalia que si era crafteado o tirado ahí. Yo lo tengo más separado de las casas por si acaso. Vale. Me parece perfecto. Yo es que tengo para construir el neumático también. De hecho, creo que anoche regalé el neumático. Necesito mesas en plan... Es que... Voy a colocar esto aquí, a ver. Ay, no me cabe. O sea, si pones algo en medio ya no cabe. Pues encima de la... ¡Wow, tío! ¿Qué he dejado esto en el suelo? Bueno, pues voy a poner esto. Voy a poner la revista aquí. Vale, mejor. Y esto al trastero, por ahora. Pim, 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 pim. Vale. Yo aún no tengo rosas. Se ha dado la super pop. Me ha dado la super pop, tío. Estas rosas las cogí de una isla que sobraban, de un chocobo. En general, todas las plantas que tengo son que las cogí de las islas que me dejaron visitar. Y en su isla proliferaba la planta y le sobraban y pues las cogí. A mí me llegó tu bici Ardase. Ostras, es verdad la bici. Ardase el Excel podría tener un sitio para colocar códigos de Switch también para quien quiera compartir el código. ¿Códigos QR de diseños te refieres? Exacto, sí, estaría bien. Estaría very, very good. Vamos a recopilar lo que tengamos por hoy, por el día. Y a ver si vemos a Gulliver en la playa otra vez hoy. Madre mía, cuántas tarántulas. Tengo mucho dinero aquí, ¿eh? Ah, el código de amigo. Ah, vale, sí, sí, el de la Switch, dices. Ah, ok, sí. Claro.
También. Habría que preparar un Excel ahí, guapo. ¿Tú qué haces aquí hoy? ¡Pili! ¡Oh, la la! ¡Qué jersey más bonito! ¡Qué jersey más bonito, joder! ¡Lol! El traje de abajo, tú. Yo es que se lo compro todo para tenerlo ya tocado. Aunque luego no me lo vaya a poner, es por tenerlo tocado. Así que es probable que si al final yo no lo uso, lo regale a cualquier amigo, ¿eh? Así que todos mis amigos ya saben. Regalitos. Por cierto, chicos, muchísimas gracias a todos por compartir en Twitter. Gracias por esos RTs. En las redes sociales les agradezco mucho, mucho, mucho que compartan hoy, domingo, que estamos fuera de horario de streaming y que seguramente hay algún chocobito por ahí perdido y aburrido en domingo que quiera compartir aquí con los chocobos para que se entere de que estamos aquí. Resuscrito con Prime, que ya pasó un mes. Y no te dejo compartir los looks. Qué raro, ¿no? ¿Cómo es que te salieron tantas talenturas? Yo bajeo a un buen de islas y no más no sale. Lady Dion. En streaming lo he hecho. Tienes que hacerte tu propia isla de arañas. O sea... ¡Ahora sí! Por un mes más. Oh, muchísimas gracias, Rulo, por seguir apoyándonos aquí en la granja, mi niño. Con Twitch Prime, chocobos plumas arriba. Espera, espera, que me están preguntando un montón de cosas y me lío. A ver, les explico lo de las arañas. A mí me salió la isla de las arañas una vez y fue ayer. Fue ayer. Después de tantas visitas a miles y miles de islas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo cada isla a la que entro, en cada isla a la que entro, la limpio toda, todita, todita, espanto a los únicos bichos que quedan libres y te salen arañas sí o sí, ¿vale? No necesitáis ir a la isla de las arañas, ustedes mismos se pueden fabricar a su propia isla de arañas. Van a salir más lentas, ¿vale? No van a salir cuatro como la isla de las arañas de golpe. Pero podéis ir de una en una mientras es un proceso un poco más lento. Yo lo he hecho ya aquí en streaming y algunos lo han visto, así que si quieren, si se están viendo los streaming cualquier día lo acabarán viendo, pero es muy sencillito, ¿vale? Yo anoche, por ejemplo, estuve en una isla que no era de las arañas, pero me la limpié toda y me puse a cazar las arañas y hasta que no me llené todo de arañas no vine. Qué bonitas las botas estas, ¿eh? Yo estoy comprando todo, tío. ¡Dos RTs, chicos! Muchísimas gracias por esos RTs. Ahí les dejo las verduritas, chicos. Gracias por compartir en las redes. Poké Víctor, bienvenido a la granja de los chocobos. Muchas gracias por ese follow. Mierda, espera, me faltó comprar el calcetín rosa. Tienes que limpiarla y espantar a los bichos. Sí, sí, sí lo hacía, pero no sé. Pues Neyev, qué pena que no estuviste el día en el que yo lo estuve haciendo. No sé si algún día lo volveré a hacer en streaming, pero todavía queda un mes, así que igual cazo más arañas, que es bastante probable. Seguiré cazando arañas porque luego las vendo y me pago los préstamos. Ahí donde veis, no son todas las que he cazado. He cazado más. Algunas las he vendido, ¿eh? Esas las estoy guardando para que... Para el camaleón, pero... Algunas las he vendido, ¿eh? De hecho, guardé estas mariposas también para... Por si se las vendía el camaleón, pero... Porque anoche me salió la isla de las mariposas, pero vamos, que... Cada vez se me da mejor coger las arañas, mejor que las avispas, de hecho. Bueno, hemos comprado un montón de cosas, ¿eh? Vamos a ver qué venden en la tienda hoy. Uy, que le meto un palazo. Quitaste todos los árboles, las flores, las piedras y esas cosas. Es muy sencillo, Neyev. Tiene su cosita. Me podría hacer un laberinto de arañas, sí, es verdad. Un parque de arañas y un museo. Pero no soy la única, hay muchos que lo tienen así, muchos streamers, ¿eh? No soy la única que tiene eso montado. Casi todos los streamers tienen su huequito de las arañas, ¿eh?
¡Qué mierda! El otro día me salieron los nabos a 127. El objeto del día es el balancín de jardín. Mire, no fastidies. Vale. Y ojo las zonas de piedra cerca de la costa, que salen bichos también, que hay que esperar de vez en cuando. Sí. Me tocan dos islas con muchísima agua de por... Yo... No, no, Neyev, da igual que tengan agua, Neyev. O sea, da... lo hago con todas yo. Neyev, lo hago con todas las islas. Todas. De hecho, anoche me salió una con una montaña que no había ni un bicho. La limpié por completo, pero ni un bicho en toda la isla. Ni cochinilla, nada. Que yo dije, what, esa es la isla sin bicho, sin fauna. O sea, ni un bicho. Solo habían árboles, rocas y ya. Y me lo llevé todo y me tuve que ir, porque no habían bichos, cero. O sea, he visto un montón de islas. Neyev, algo no estás haciendo bien, te lo garantizo. Si quieres ver los streamings atrás para ver cómo hice lo de la isla, no sé si fue el anterior o el antes del anterior, en el que yo hice el farmeo de las islas y lo expliqué todo. Es una pena que no hayas llegado al streaming antes, pero no me cabe duda que más adelante, pues, puede que algún día farme una isla. Si necesito farmear y te enseño cómo es el sistema, ¿vale? De todos modos, es muy sencillito. Limpias toda la isla, quitas los tocones, no dejes ni un tocón. Quita la roca. Recoge las flores, pero no con pala, ¿vale? Las flores las recoges normal. Dejas todo a un lado en la playa, ¿vale? Para quitar, apartar todo. Recoge todos los hierbajos. ¡Hola! Muchísimas gracias, Neyev, Dios mío. ¡Qué grande! Ahí sube el numerito otra vez, muchas gracias. A ver, me descansa la tesla con muchísima agua, pero me cansé de esperar, pero eso me... Te digo, tienes que irte a las rocas siempre, de roca a roca, para espantar a las cochinillas de arena que están en las rocas de la playa, ¿vale? Y luego por en medio te suelen salir una especie de grillitos azules que son muy pesados, que son los otros que salen, que los han multiplicado para que no salgan tantas arañas, de hecho. Y ya está, no te tiene que salir ningún otro bicho. Si tú espantas a esos, al rato te salen arañas. Ahora tarda más, porque han parcheado lo de las arañas y ahora sí que es verdad que tienes que darle como más vueltas a la isla para que te salga una araña. Pero salen. Salen. Son, no sé, no son grillos, pero... No sé, no me he quedado con su nombre. Es algo de no sé qué tigre. Pero bueno... Muchísimas gracias, Neyev. Espero que disfrutes del streaming, y no solo del Animal Crossing, sino del resto de juegos que jugamos aquí, y de la variedad y de la diversión que tenemos aquí en esta familia, que es pequeña pero grande. En el fondo es grande. Pequeña pero grande, como yo digo. Debe ser suerte, porque si limpio por completo el terreno y no salen, seguiré intentando. No, pero eso es que hay una isla que existe que no tiene nada. O sea, es así. La isla esa. Pero, o sea, hay una isla que no sale ni un bicho, y eso es raro. Pero las otras islas en las que veis que hay mariposa, tal, quitáis todo. Mariposas, bichos, escarabajo. Quitáis todo y os salen las arañas. Recordad que tiene que ser a partir de las 7 de la tarde, ¿vale? No vale ir a las islas por el día. Yo nunca voy por el día a las islas. Todas las millas, todos los cupones me los gasto para ir por la noche, para coger arañas nada más. De día no, a partir de las 7 de la tarde os salen las islas de las arañas, y las arañas en general salen por la noche. Recuerden mirarlo en el calendario de bichos, ¿vale? De los grillos es horrible. Anémonas, tulipanes, violas... Aquí siempre me sale lo mismo. Me ha tocado papel lima. Marchipiwi, que estaba ayer coleccionando papel. No, a lo mejor se lo puedo dar y regalar, porque yo no es que no estoy poniendo, porque es que no me cabe. Tengo a tope, estoy a tope los huecos. A topes. Vamos a ver qué pared está. Uy, una celeste. Azulita me gusta. Para mí. ¿Qué hasta esto? De... Tienes que limpiar la isla y dar vueltas para esperar a los bichos. Tienes que espantar el resto de bichos. O sea, el resto de bichos hay que espantarlos para que aparezcan las arañas. Tenéis que ir a las rocas donde están las cochinillas, espantarlas. Tenéis que ir... quitando los bichos que van a salir son estos, mira.
Estos de aquí. El escarabajo tigre es un bicho que continuamente te sale todo el rato. Lo han multiplicado, de hecho, lo han puesto que salga más veces para que las arañas salgan menos, ¿vale? Tienes que espantar a bastantes escarabajos de esos y las cochinillas de roca. Que las cochinillas son muy pesadas. Las cochinillas de arena son estas. Las encontráis en las rocas de las playas casi siempre, a veces por oleadas dobles. Tenéis que espantarlas. Y en... no tardará en saliros la araña. Tened en cuenta de que tenéis que farmearlas antes de que se vaya abril, porque abril es el último mes en las que las tendremos. Ya no volveremos a ver arañas hasta noviembre. Y fijaos el horario que tienen las arañas. Vale, Tekken, la raya roja de abajo es la hora en la que estamos ahora, Tekken. Ya está, ahora lo entiendo. La raya amarilla es el periodo... Es más, soy gilipollas. Mirad una cosa. Esta raya amarilla que veis aquí es cada cuando sale el bicho, ¿vale? Hay bichos que tienen la raya completa, es decir, salen todo el día. Pero este, a partir de las 7 aproximadamente es cuando aparece, ¿vale? Así que ténganlo en cuenta. Siempre de mirar el esto de los bichos. Tengo algo en los amigos. Tengo una solicitud de amistad o algo, ¿no? O me, no sé. Ah, pues no. Pensaba que me habían mandado algo. He dejado cañas por la playa, sobrantes. Por si estoy pescando por la zona y se me rompe, pues cojo la de repuesto, ¿sabes? Las tengo colgadas en plan de repuesto. A ver, porque muchos pasos no me va a quedar, pero bueno. Monique, decidí que los artículos fabricados en serie ya no me satisfacen. Servicio de mesa de barro. ¿Qué? Servicio de mesa de barro. Ah, ya entiendo. Genial, ya sé cómo hacer servicio de mesa de barro. ¿Qué cojones es esto? LOL de barro. Míralo ahí de arriba, tío. Servicio de mesa de barro. Bueno, eso es todo lo que me puedo hacer, gente, por si queréis darle un visual rápido. Carmen, gracias por el follow. Bienvenida a la granja de los chocobos. Te conocí con el RP. Ah, pero no sé mucho de ver otros juegos. Ay, mal, Nejef, mal. No sabes lo que te pierdes, cariño. Wey, pues aquí tienen variedad constante, ¿eh? Y no veas la de aventuras que vivimos aquí. Hay gente que se ha acostumbrado a la variedad aquí en el canal. Y a veces ya disfruta incluso con juegos que no le gustaban antes. Porque por cómo lo hacemos aquí. Por cómo lo vivimos, cómo lo compartimos en familia aquí, todos los chocobos. Y al final pues se entretienen bastante. Sea el juego que sea. Aprenden, conocen, descubren... Es muy bonito. Y lo hacemos juntos. Qué bonito. Qué amable por explicarlo completo. Aquí siempre, Lady. Aquí lo explicamos todo. 20 veces hace falta. Hasta hago ejemplos y lo enseño todo. Pero ahora no puedo, por desgracia, hacer eso. Pero ya os digo que algún día lo explicaré de nuevo si hace falta. Para eso estoy, precisamente. Para eso soy streamer. Para eso muestro variedad de videojuegos, porque quiero enseñaros todo. Quiero todo lo que aprenda y necesitéis, lo enseño. Cualquier cosita, aquí la descubrimos y la disfrutamos, como una película, cuando jugamos a los juegos de terror, etc. Me voy a jugar a Just Dance. Cuidado, no te pique nada. Venga, barquillo. No sudes mucho, mi niña. Ayer planté estos tulipanes que me sobraban porque los cogí de una isla. Ya te digo, era una isla en la que no salía ni un bicho. Y dije, pues me llevo las plantas. Y las planto allí. Y pues aquí las dejé. Todas plantaditas. Además, pasan a chicharrera, ¿no? No soy chicharrera, soy canariona. Neyer, ¿no notaste mi acento de canariona o qué? Pero sí. Soy paisana. Vivo en Tenerife, pero soy canariona. Soy Gran Canaria, vamos. El día 3 se venía juego nuevo, ¿no? El día 3 de abril, Resident Evil 3 Nemesis.
Y la Casa de Papel, el día 3 de abril es un día muy, muy grande, muy esperado aquí por los chocobos, o sea, estamos deseando. De hecho, a ver si me gustaría jugar más a la demo de Resident Evil 3, tío, porque la verdad es que tengo ganas de darle un poco más a la demo para practicar el encuentro con el Nemesis o algo, no sé. No se me dio tan mal de entrada en la demo, la verdad es que yo diría que la defendí bastante bien, gracias a la experiencia que tengo ya dentro del mundo de Resident, ¿no? Pero bueno, y de los juegos de ese tipo en general. No se me dio mal, yo creo que con un poco de práctica hasta el Nemesis me lo camelo, pero no sé si no camelármelo para que sea más divertido y dejarlo ahí en plan al susto o qué. Porque luego pasa lo de siempre, que te llega gente al streaming, puedes hacer esto para evitar que el Nemesis te no sé qué, y se te vuelven locos explicándote cómo puedes esquivar al Nemesis, porque ellos lo han descubierto jugando viciadamente tremendamente mucho tiempo, y ya te joden la diversión del juego, ¿no? El reto de... ¡Bien! ¡Bien! ¡Lloro! ¡Llorad conmigo, chocobos! ¡Llorad conmigo, chocobos! ¡Llorad conmigo, chocobos! ¡Aplaudo con el pecho! ¡Una híbrida rosa! Voy a llorar. Voy a llorar, una híbrida rosa. Voy a llorar. Voy a llorar, chocobos. Pensé que esto no sucedería nunca en mi vida. Cansada me tenía ya. Cansada me tenía ya esto, ¿eh? Que no me salía ni una. La madre que los parió. No me ha costado ni nada, ¿eh? No me ha costado ni nada. Aquí ha salido una roja. Bella chao, bella chao, bella chao, 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 la, 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 la. La, 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 la. No lo tienes muy marcado. Sí, sí lo tengo marcado, ¿no? Y sí, aquí me lo reconocen un montón. Lo que pasa es que seguramente tú no estás acostumbrado a diferenciarlo. Yo de hecho no lo he diferenciado hasta que no me vine a vivir a Tenerife. Pero cuando me vine a vivir a Tenerife noté muchísimo la diferencia entre una isla y otra. Y dije, no puede ser, es verdad, tenemos acentos diferentes, no lo sabía. Y ahora ya los caso al vuelo directamente. El día 3, celebración. El día 3, celebración. ¿Pastel? Aquí ha salido otra naranja. Pam, 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 pam. Que vamos a regarla, la pobre, ¿no? Vale, me han salido... De toda esta pedazo de plantación solo me han salido 3 plantas en total. What the fuck? Pues sí que va lento el sistema, ¿eh? No veas. Bueno, también teniendo en cuenta de que... solo he pasado un día. Habrá que ver mañana. Que mañana será hoy. O sea, hoy es mañana. O sea, hoy es ayer y hoy haremos que sea mañana también. No sé si me he explicado. Vamos, que hoy en el juego es todavía sábado. Me va a picar la abeja. ¿Pero de qué va? ¿De qué vas, doña? A ver, ¿cómo tengo esto colocado? El palo y la escalera, vale. Escalera derecha. Ahí vamos. Pam, pam. La pala está a la izquierda. Aquí. Que además le he cambiado el diseño para completar la diaria, la misión de millas, porque no paran de pedirme que cambie diseños. Y me he puesto a cambiar el diseño de las herramientas en plan... repitiendo, básicamente. No juegues más a la demo, dice Vanil. A ver quién para los que me dan consejos porque se desquician, porque no juego bien con... al juego, ¿eh? Vanil, ¿tú los paras? ¿Qué? ¿Y esa bolsa? ¿De quién es? ¡Eh! ¡Buenos días, Pili, mi niña! Está trabajando muy duramente, que casi no la veo. Se te echa de menos, Pili. Espero que todo esté yendo muy bien. Objeto perdido. ¿De quién coño es esto? He encontrado un objeto perdido. ¿Quién lo habrá perdido? Pues a saber. Ahí están las estrellas fugaces, chicos. En la playa, como os dije... cuando consigues estrellas por la noche, pues te salen al día siguiente y te puedes hacer la varita.
La varita para cambiarte de ropa, pero para eso necesitas que tener un armario también, ¿eh? Para que te funcione la varita necesitas tener un armario. Yo eso lo encontré ayer también y todavía no he sabido qué hacer con él. Pues supongo que será hablar con los vecinos y que de algunos será. Digo yo. Ah, pero tendrás que tenerlo en el inventario, digo yo, y hablar con los vecinos. Alguno te dirá que ha perdido algo en algún momento, yo creo. A ver si está este señor aquí dentro. El Cano, tío, tiene un chozo, loco. Bueno, la habéis visto la casa Cano, colega. Mire, mire. ¡Cano! Bienvenida a mi hogar. Toma lo mismo que quieras para echar un vistazo. ¿Se te ha caído? ¿Podrías enseñarme lo que me comentas? ¿Ves? Mira. Tú le enseñas el objeto a todos y cada uno teniéndolo encima. ¿Y a alguien? Esto no es mío, Millón. Parece algo más de Moare, ¿no? Te dan pistas, entonces vamos a hablar con el siguiente, a ver de quién es. Lo típico de los juegos, supongo. Siempre que el libro transmite mucho. No jodas, ¿libraste ayer? Billy. Y nosotros no hicimos streaming ayer, casualidad. Tenías ganas de Moare y pillenas si y suelo tener ese efecto en la peña. ¿Has perdido esto? ¿Por qué lo preguntas? ¿Has encontrado alguna movida? Esto. Pero si es mi bolsa, ¿cómo sabías que la estaba buscando? No me habrás estado espiando, ¿eh? Estoy flipando con que hayas encontrado esto. Te debo un favor de los gordos, pillina. ¿Qué más da? Aparte de mi eterno agradecimiento, también te llevas un detallito: un mono de trabajo de pintor. ¿Un mono de trabajo de pintor? ¿Qué? No puede ser. No puede ser, colega. Allá va, ¿dónde vas con esto, loca? ¿A dónde vas con eso, prima? Estupendástico. Ojo, ojo. Sí, ayer y hoy. Ah, hoy libra, menos mal. Menos mal que hoy estamos aquí. Me acosté a las 4 y 20 jugando a Animal Crossing, Billy. Yo te mando regalitos, creo, ¿no? Te mando un montón de regalitos. Perfecta. El vicio, tío. Yo anoche te que me hice la última. ¿Te acuerdas que me despedí de ti y tal? Me fui a hacerme la última isla de araña. Phil estaba Tekken. Estaba en la cama, ya jugando a la Switch en la cama. Y yo se me estaba muriendo de sueño. Y, no, y me quedaba así dormida. Que no podía más. Pero tenía que terminar la isla. Porque si no terminas la isla, joder, te has dejado las 200, las 2000 millas. Y al día siguiente no puedes empezar ahí en la isla. Si te vas y guardas la partida, empiezas en tu casa. No te quedas en la isla, ¿sabes? Tía, y me despertaba una araña picándome, tía. Qué puta risa, llegas a estar y te partes el culo, loco. O sea, aquello era un show, ¿sabes? Y me asustaban y me despertaba otra vez y seguía cazando arañas. Y era como, joder, la droga. La droga de las arañas. Digo, las voy a echar de menos las arañas cuando no estén, por eso las estoy cogiendo muy, muy fuertemente. Porque a lo mejor el resto de meses, los bichos que hay que coger me dan pereza. ¿Sabes? Y no son fáciles de coger. Y entonces digo, pues. Pues va a ser que. Voy a llevar todo esto al trastero, pero madre mía. Son bastantes ropas que llegará un momento en el que no me quepa nada, verás. De hecho, los fósiles estos los voy a llevar al museo porque es que. Me va a pasar que no me va a caber todo en el inventario. No sé si tengo algún fósil guardado aquí. Creo que no. Es que el trastero tiene límite. Billy, he aprendido una de cosas. Ah, estabas viendo una serie. Ah, bueno. Ese vicio se puede controlar un poco más, ¿no? ¿Qué serie te vició tanto?
¿Cuál es la afortunada serie que te vició tanto, Teke? Digo, Pili. Ella jugando dormida. Me quería pasar por todas las playas a ver si salía Gulliver, pero... Gulliver no estaba. A ver, tengo que cazar bichos. Me voy a mi zona de cazar bichos especial. Hostia, que ahí tengo un premio. Pen. La verdad es el accesorio de Clopata que te dije no se vende. ¡Ah! Que como la máscara que me pasó Marciwi, que se la toqué. La máscara de la cara de esta de México. Se la toqué, pero luego me sale en el Telenook, pero no se vende. O sea que nada. ¡Ay! He fallado. Por la noche salen un montón de animales. Estas mariposas celestes aquí. Tengo aquí una granja de mariposas celestes propia bastante interesante. Quita esta mierda de aquí. Se ofusca, la mantis. Se te pone tensa, como la araña, más o menos. Mi primera híbrida, no quiero, me lo creo y lloro. Después de tanto tiempo. Tanto tiempo. Y me sale la... Ay, Ardace, lo tuyo no es normal. Por la noche salen las celestes, por el día salen estas. Creo que las cosas que trae Oliver no se pueden comprar. No, de hecho, la máscara esa que le dio Marciwi efectivamente era de Gulliver también. Sí, las cosas que te da Gulliver... Nanay. No se pueden comprar. Está claro. Hostia, ¿son las 11 ya? Uf, estaba pensando porque quería almorzar pronto, por si acaso. Que no se me haga muy tarde. En un rato voy. Como veis, el tener este jardín... Puedes cazar constantemente bichos a saco, o sea... Esto es un lugar de sacar pasta bastante bueno, o sea, es que... Estás aquí, para allá y para acá, con el pedazo jardín... Y hay muchos bichos. Muchísimos bichos. He espantado dos a la vez porque la he liado. No les he dado bien, pero... Ah, la verdad, sí. Lo mío son las arañas. Sí. Lo demás no se me da. Vaya, ya se me ha roto. Se me ha roto la red. Pues nada. Creo que las cosas... A ver, supongo que esos objetos los tendréis sí o sí. Pero eso lo irá dando poco a poco, claro. Mira, estos son los grillos que te salen en las islas randoms que tienes que espantar para que te puedan salir las arañas. Ahora, si no cambias mucho la hora del juego de un día para otro porque Nintendo está sancionando a la gente por eso y está haciendo que no les hagan los eventos como... Eso es un bulo, Natalia, cariño. Eso es un bulo, Natalia. ¿Tú también te lo has tragado? No pasa eso, tranquilos. No pasa eso. Tranquilidad, pueblo. No hagáis caso a los histéricos. No hagáis caso a los histéricos. Sí que es verdad que los eventos salen días concretos. Pero si tú vuelves otra vez al día ese, puedes ir al evento, no te preocupes. No os creáis los bulos. Eso lo hacen para asustarlos. Los que se cabrean por el cambio de día, porque hay gente que se cabrea porque cambiáis los días, ¿vale? Esa gente que se cabrea porque cambiáis los días, pues está generando esas tonterías. Es que acabo de verlo por Twitter, claro. Sí, yo sé que Twitter... Twitter no es la última palabra, cariño. ¿Quién te lo dijo por Twitter? ¿Algún random? Asustado, seguro. Nada, Natalia. Ni caso a eso. Tú por eso no te preocupes.
La de juegos que tiene de Animal Crossing basados en el tiempo y ahora se van a poner a castigar a la gente que cambie de día. No te lo crees ni tú. Eso es un bulo, pero como una casa. No tiene sentido eso y ellos tampoco pueden saber si estás o no cambiando la hora, o sea que no le hagas caso a esa tontería. Eso no pasa nada. Eso lo hacen para que precisamente la gente que no sabe y no se entera se asuste y no esté cambiando de día. Para que, ¿sabes para qué hacen eso? Para que la gente no se adelante tanto y no tengan tantas cosas, porque los envidiosos que van más lento y quieren tener todo y ven que los demás tienen más porque no les da tiempo de alcanzar a los otros porque van más rápido, se pica. O sea, sí, no tendría nada de sentido, por eso te digo, Morca. Claro, el 1 de abril no es un evento y puedes repetirlo siempre que quieras si te has perdido algo. Desde que eso es un bulo para que la gente se relaje y no esté cambiando de día y no vayan tan rápido, porque a los que van lento no les da tiempo, ni caso. Además que yo no adelanto los días, yo los retraso. Ahora mismo estoy jugando ayer. Porque claro, como el fin de semana no puedo jugar, no hago streaming, entonces ustedes no ven los días del fin de semana que yo los quiero jugar todos los días. Y ir día a día en este juego. Entonces, si hay un día que yo no he jugado, porque por lo que sea, durante todo ese día no estuve, yo lo juego. Le doy para atrás a la hora y digo, yo este día lo juego. Y tan a gusto. Y si hace falta, lo adelanto hasta hoy. Sin problema. Voy a vender y a preparar todo esto, ¿no? Porque... el otro día Marsiwi también vino asustado con eso, o sea, ni caso. Que casi le da un yuyo al pobre. Tal cual. A mí este ir más rápido me da igual porque el juego es para echarle horas y si no, de aquí verano ya estás aburrido del juego. Claro. Eso es. Cada uno a su ritmo. O sea, si hay gente que lo disfruta haciéndolo todo a saco, pues allá, ¿eh? Cada uno con su ritmo y con sus cosas. Lo importante es que cada uno lo disfrute a su manera. Y ya está. Pero es que los hay que se pican por lo que hacen los demás. Yo no entiendo a esa gente que no tiene nada mejor que hacer que estar pendiente a lo que hacen los demás. La verdad te lo digo. O sea, tienen un problema serio. Y ahora que hay cuarentena es peor. Con lo cual, esos bulos van a ser todavía multiplicados. Así que, ni puto caso a Twitter en esta cuarentena ahora mismo, ¿sabes? Ni puto caso, la gente se le va la olla. Jovameister, ¿qué tal? Bienvenido. En español es el streaming. No sé hablar en inglés. Sorry. Ya me gustaría. Hola, Soulmaster. Soulmaster, bienvenido. Vende frutas, planta árboles frutales. Vende objetos del día. Ay, odio esto, tío. El objeto del día hoy era... fue el remo, tía. Lleva fósiles a identificar. Golpea rocas. Ay, golpea rocas. Tengo... no sé si tengo... creo que no, ¿no? A ver. Espera, déjame ver. ¿No? Hoy domingo no era de lo de los nabos. Sí, domingo es lo de los nabos. Eso han dicho, sí. O sea, que no me cabe tú. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo encima? Deja la piedra. Vale. Vamos a dejar los fósiles. Que no me cabe todo. Me mola un mogollón tu stream. Muchas gracias, Jovameister. Me alegra mucho. ¡Hola, Jessie! ¿Qué tal? ¡Hola, Berlisus! ¡Buenos días! ¿A qué era lo de los nabos? No tengo ni idea de eso. Ni idea, no sé si los chocobos sabrán. Yo todavía estoy jugando en ayer. Yo voy con retraso, güey. Mi Switch va con retraso. Okay.
Buenos días, Trufi. ¿Qué tal? Hoy domingo abrí streaming. Para los chocobitos, un ratito, que por cierto, recuerden, el viernes por la noche no hizo stream. Y ya me disculpé por Twitter, no sé si lo vieron, pero es que la beta abierta de Resistance, ¿vale? Del Resident Evil 3, la beta abierta está solamente abierta en Xbox. Ha ocurrido un problema tanto en Steam como en PlayStation, que son las que yo tengo, y no se puede jugar. Y hasta día de hoy siguen sin darnos información al respecto. Sigue sin estar habilitada para Steam y para la PlayStation. Ha sido muy F. No sé si esta noche estará habilitado. Mi idea es jugarlo o mañana o pasado. A este paso nos llega el día del juego y la beta todavía sin poder jugarse. Que ya sería un poco... ¿Sabes? Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Y no lo mencionemos mucho porque a Vanille le dan los choques, ¿eh? Que está, vamos, frustrading. ¡Hola, Córdoba! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! Una por ahí con ellos en la cabeza, búscala por la isla. Hay una por ahí con ellos en la cabeza. Ah, con los nabos en la cabeza. Lo que está preguntando ella, Córdoba, es a qué hora es, porque a lo mejor no le aparece esa persona con nabos en la cabeza todavía. A lo mejor por eso está preguntando a la hora. Hola, Imo, bienvenido. Jesse, James, torso de plesiosaurio. Mira, Sócrates, ya podrías darme un regalito cada vez que te doy algo, ¿eh? O sea, le acabo de decir que me explique cosas. Socorro, give me, please. Que por cierto, tengo que ir a por el cafecito, gente. A por el almuercito de la mañana, antes de que sea tarde. Se me junta con la comida. No, no hace falta. Tengo que agregar a la Switch. Chicos, no sé si lo saben, pero Morkan también se ha unido a Animal Crossing, ¿eh? Y también se ha comprado Animal Crossing y lo tenemos ahí como chocobos. Les explico. Qué bonita estás con mi vestido, ¿verdad? Sí. Ah, qué mola. Esta mañana estuve con tus gafas también. Llevamos ya hora y media de streaming. Mira qué bonito mi dibujo, ¿eh? Esto es arte. Esto es arte, Baby Yoda. Pero es que es precioso. Os iba a decir algo. Ah, sí, quería en el Discord, para todos los suscriptores en el Discord tenemos un canal de Animal Crossing, ¿vale? No sé si lo han visto. La idea sería hacer un Excel o algo así en el que pudiéramos poner información de los chocobitos para que entre nosotros hagamos comunidad y nos unamos, por ahí hablemos, si queremos abrir la isla a alguno, si a alguien necesitáramos cualquier cosa, ¿vale? Tenéis en el Discord un canalcito, ¿vale? Y ahí, si necesitáis algo, si tenéis, podéis compartir fotos por ahí, ¿vale? De mira lo que me salió, foto, pum. Mirad esto, venga, yo quiero eso, pues ábreme la isla. Todo esto lo podéis hablar por el canal de Discord, ¿vale? Que os queréis poner los códigos de... Pues también lo podéis poner todo por Discord. Usar lo que está para eso, ¿vale? De hecho, me gustaría hacer un Excel con cada uno de vuestros... Con vuestro permiso, los que quieran poner su código para los chocobos ahí. El que necesite... Que todos podamos escribir en el Excel. Y el que necesite algo, pues que lo escriba. En plan, va, yo necesito esto. O otro diga, mira, yo tengo esto, esto, esto. Por si alguien lo necesita, lo que sea, ¿vale? Para ir guardando la información. Llevo sin mirar Discord, entraré luego. Hay que ponerse los avisos, las notifications. Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos. Voy a por... El tentempié de la mañana, ¿vale? No tardo, ¿vale? Cafecito, palito. Y enseguida estoy de vuelta. Les dejo los anuncios, ¿vale? Las pausas. La pausita. Ahora vuelvo. Pórtense bien. Es para guardarlo y conservarlo. Del mal, revertir vestigios que generarán principales efectos. Si le das a tabulador, antes habían 9 muñecas malas. Nos quedan 8 para matar. Hay que quemar 8 muñecas. Si tabulas, vale. Hay vale, que quemar sí, todas sí. Las malas esas, así que.
Pero ay, antes no. ¿Hay 10, has dicho? Hay 10. 9. 9, hemos quemado 9. Una, hay 8 ahora. Vale, vale, vale. Yo digo, porque si eran 10 es que la buena también contaba, pero no, no creo, serán las... No, 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 la buena, la cabrea. La cabrea, claro. La cabrea. Vamos por la... ¡Ah, chacho, chacho, chacho! ¡Chacho, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No la coge ya, ¿eh? Torque muerto. ¿Torque muerto? Pues sí. ¡Ah! ¡Pipi! ¡Me he suicidado con el susto que me ha dado! Me merezco un clip, ¿eh? Me merezco un clip. Que alguien me haga un clip y que titule eso, por atención, favor. Baliza de despliegue. ¡Au! ¡Me ha roto el... ¡Chocho! ¡Mierda para mí mi vida, loco! ¡Un píxel! ¡Me caí! ¡No me quería caer! ¡Coño, me cae encima! ¡Está conmigo! ¡No, le dio la pared! ¡Me dio! ¿Qué está pasando? ¡Que me vio la contra esquina! ¡No me puedo mover! ¡Y me mata! ¡En serio, tío! ¡En serio! Relajado. Ay, Carlito, yo no estoy nada relajada. Tengo el culo emprensado, mi niño. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Se reparó solo esto? Sí. ¿Sí? Cuando terminamos de reparar, se reparan todos. ¡No me lo creo, loco! ¡No me lo creo, te lo juro! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? No puedo más. Oh my God. No puedo más. Es la única forma. Asegúrate de que no quede ni uno. ¿Y me están mandando a mí a matar a los animales? La claridad de hoy no será de ayuda. Yo no entiendo. ¿Qué clase de misión me estás haciendo? Mira, Grace vino en la camioneta. Qué mona ella. Sigue así hasta el criadero. ¿Dónde está el aspecto ese nuevo que...? ¡Yay! Ah, ¿vamos a verlo de cerca? Nuevo objetivo recibido. ¡Coño! ¿Esa forma de aparcar, hermano? ¿Lo vieron? Chiquita salida, hermano. Yo quiero aparcar como él. ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cojones es? ¡Madre mía, Dios! ¡Yuri, tío! Pensaba que me habían pillado, tío. Pensaba que me habían pillado. Dios, Yuri, muchísimas gracias por donar. Muchas, muchas gracias. Has estrenado la alerta de terror. ¡Qué susto! O sea, es muy buena, tío. O sea, me ha matado, tío. Yo pensaba que me había cogido, ¿eh? Sí, 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 en Alien. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Uf, encima voy y caigo a... ¡Oh! Visto y no visto. Baja. Y se asustan conmigo y digo, no, es que yo soy así, tengo la tensión baja. ¡Ah!
Un abrazo muy grande, sonrisita cantautora. Nos vemos. ¡Ay, Astela! ¡Ay, qué susto me ha dado! Es que estoy en medio de las escaleras. ¡Joder, con la clavada! Y me la baja la postura, me la baja entera. ¡Qué asco, tío! No me lo creo. Ya hemos llegado. Esta vez no voy a tocar el minijuego ese chulo. Extraño, porque juega, qué difícil es. ¡Para! ¡Uy! ¡Tío! ¿Qué está pasando? ¡Ve! ¡Pero! Cagando, dice. ¡Hola, Sonieta! ¿Qué tal? ¡Ya estoy aquí! Me fui a por el café de la mañanita. Gente. Cagando, pero sí, también. Maril. Ya me conoces, es la hora. Buenos días, Sonieta. Ay. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Que dejé esto aquí puesto. Dejé esto encendido. O sea, no lo pausé. El tiempo pasando. Las cosas moviéndose, los globos caminando, todo muy, muy turbio. Pero menos mal que me quedaba hueco porque, madre mía, estoy a tope. Una de 5000. Pam. Estoy completando trabajitos de esos que, por cierto, ya me salió el que he hecho 200 de estas. He hecho 200 misiones de estas de aquí. Ahora sea, ¿cuánto tienen los nabos? Hoy es mañana todavía, recuerda. Un día los tuve a 127 los nabos, pero hoy los tengo muy bajísimos. A 50 y pico están. Hoy sábado, ¿eh? Fui a dar un paseo por ahí. ¿No hay canal de Discord? Sí, hay canal de Discord, Neyev. Te lo tiene que dar. El Discord es privado para los suscriptores. Y el comando está roto. O sea, Petcar, no sé por qué, pero el Discord, cada vez que le pongo el esto del Discord no me deja. Así que, si puede, te lo puede dejar a un moderador y si no, te lo doy yo misma. Si no hay ningún moderador que te lo pueda dar la invitación. No sé si estará Tekken por ahí, te puede dar el Discord, ¿vale? Susurrale a Tekken, mira, susurrale a Tekken que ya te da el Discord. Ardase, eso que te envié te ha gustado. He pensado que podría quedar bien alguna de las estéticas que utilizas. Me lo puse de Arleisus. Lo que pasa es que estuve por la mañana con él y tú no estabas. Pero sí, o sea, queda genial. Además es negro, mola mucho. Es una estrellita negra, un clip que me dio de Arleisus, que está muy chulo, sí. Me sirve, o sea, las ropas me encanta todo por precisamente para cuando haga estéticas o cosplays y tal. Me gusta mucho de todo. Lo que me preocupa de Arleisus es que llegará un momento en el que trastero tiene límite, no lo puedo guardar todo. Así que, o amplío mi casa para hacerme un vestidor, o dejo todo tirado fuera, o no sé qué va a pasar aquí, pero algo, soluciones tenemos que buscar. Vamos a ver si a medida que vamos jugando más adelante podemos tener un trastero más grande o algo, porque es que voy a tope ya, ¿eh? Y me da mucha pena no tener todas las cosas encima, porque si no, es su momento, all brand. Por eso digo que el domingo no se pueden vender. Ah, el domingo no se pueden vender los nabos. Ah, por si venías a... Ah, pues mira, se venden a muy poco dinero. ¿Y ya quieres vender los nabos? Guárdate los nabos. Para cuando los puedas vender a mejor precio. No los vendas el mismo día que... Yo que tú me esperaba que estén a buen precio. Yo una vez los tuve a 127, bastante alto. Es lo más alto que lo he tenido, para que te hagas a la idea. Vale, planta árboles frutales, vende frutas, charla con tus vecinos, gasta vallas comprando artículos. Vaya, cada vez que tengo que comprar artículos, muchas veces lo que hago es regalar a mis amigos cositas. Todo esto lo voy a vender. Vamos a vender. Gracias por el follow, Sonieta. Bienvenida a la granja de los chocobos.
Ya tengo mi segunda brida de rosas. ¡Bien! Hoy me salió a mí la primera. Yo ayer lo llené, son los peces. Me queda poco sitio. Ah, yo ayer lo llené con los peces. Me queda poco sitio, en la parte de los peces. Sí, va como por pestañas. Yo los compré a 111, así que tengo que sacar bastante provecho. 111. Un día estaban a 108 en la tienda de Marsiwi. Si un día tenéis el coste de los nabos en alto, poner un mensaje así, mira, hacer esto, hacer mejores amigos o yo qué sé, enviar a todos y mandáis un mensaje y ponéis compran nabos a 100 y pico, compran, ¿sabes? Y ponéis un precio para que la gente... Y luego abrís la tienda y ya está. Yo a 92 vallas los compré. ¿Los comprasteis, los nabos? No estamos hablando de venderlos, no de comprarlos, ¿no? ¿O me he confundido yo? Me petó Twitch. Susurra Tekken. Mira, para mencionar a alguien, Nejef, que está en el chat, es muy sencillo. Tú lo que tienes que hacer es escribes TE tabulas y te van a salir todas las personas que salgan por ese nombre. Tabulando te completa, te autocompleta el nombre de las personas. Entonces, si estás en el ordenador tabulando y si estás en el móvil con el arroba, ¿vale? Y así lo completas así en el móvil. En el móvil lo haces con arroba. Pones arroba y te sale el nombre completo también. Y así mencionas a la persona y ya... Oye, los compré a ese precio, venderlos ya es otra cosa. Ah, vale, vale. O sea, hoy domingo la tienda del domingo. Ya es que todavía no estoy en domingo, Sonieta. Yo voy por detrás de todo. Yo voy porque no jugué sábado y estoy jugando sábado. Y luego adelanto y hago domingo. Vamos despacito, con buena letra. ¿Qué tal, Urquiz? Buenos días. Muchas gracias por los regalitos, ¿eh? Que yo todos los días intento mandar lo que sea, regalitos a todos, ahí a saco. Voy a vender todo esto. Tío, espera, me estoy tomando ahora el café con leche, con leche este más amargo, porque en el supermercado no quedaba del que yo hago manchado, ¿sabes? Y he tenido que pillarme café más, y está como más amargo, y me está... ¿Sabes lo que te digo? Hoy se compran, pero no se pueden vender. Vale, o sea, el domingo es todo lo contrario, ¿no? Ok. Hablamos de precio de compra y de precio de venta. Hablamos de todo un poco ahora. Las palmeras no sueltan ramas, ¿no? No. Yo no las he visto. He buscado por toda la isla y no la veo. Hostias, Pili, qué raro. Los vendes el sábado y sacas más dinero. ¿Qué? ¿Qué vendes el sábado, el qué? Vale. Charla con tus vecinos. Comprar tengo que comprar, ¿eh? Gasta vallas comprando artículos. Tengo que comprar un par de artículos. ¿Vende frutas? Podemos vender frutas y plantar árboles frutales. Pam, 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 pam. Voy a... ¿Y si hago primero...? Vale, sí. ¿Dónde estás? Aurora, ven aquí. Tengo que hablar contigo. Me alegro de volver a verte, pescadito. Hablemos. Hoy es sábado. Eso significa que la Academia de Artes Decorativas volverá a nuestras casas mañana. Mi estilo es muy personal, pero espero que sepan apreciar el cariño que le he puesto. No he visto tu casa todavía, Aurora. Hasta hoy no la tenías y no la he visto. La casa de Aurora es esta. Que está donde las naranjas.
Vamos a ir a ver a Kano. ¿Estará por aquí? Bueno, aquí está... Bueno, esta es... Bárbara. Aquí vive Bárbara, en las manzanas. Y en los melocotones vive... Este... Kano. Que no sé si estará en casa ahora. Sí, ¿no? Tiene pinta. ¿Sí está la luz encendida? Puede salir, a mí me sale más o menos, los nabos. Los vendes el sábado y sacas más dinero. Pero eso es arriesgado si los compras el domingo porque el sábado se pudre. Pero ¿cómo que sacas más dinero vendiéndolos el sábado? ¿No? ¿Por qué? No tiene que ver, ¿no? Yo he tenido días en los que el nabo ha estado, lo han comprado más precio que hoy. Así que no entiendo. Porque tiene la isla llena de pingüinos. Me gustan los pájaros. Menos el mono este. Mola mucho que Masiwi haya venido a visitarnos, ¿no te parece? Y esto pasa por hablar con los vecinos. Eso mola, hablar con los vecinos. Estaría chulo que volviera pronto y que trajese chuches. Le encantan las chuches a Chano. Digo, a Kano. A Chano. ¿A Chano te gusta la chuche? Exacto, iba a decir eso, que duran una semana. Corre a su casa. Duran una semana los nabos, se pudre. Es Kana, no Kano. Kana. Kana con su esto de puntos. Sí, es cierto, es Kana. Kana, Aurora, Bárbara. Bobby es el único macho que tengo en la isla, La hostia. De vecino, digo. Con todas hembras. El Bobby estará... ¡Muaré! Coleguilla del alma, ¿te ha pasado alguna movida desde la última vez que te vi? Dime cositas. Oye, qué alucinante es tu colega Yarifi. ¿Cómo vaya tan topísimo por los Lorien? ¿Cómo andaba por aquí? Seguro que la peña lo flipa. Si te digo la verdad, yo tiendo a desfasar más cuando voy de visita. Por la reputación y tal. Le puedo dar un regalo, pero no sé si tengo algo... encima ahora para darle. ¿Tengo algo guay? No tengo nada. No tengo nada guay que darle ahora. Es que no tengo nada guay. En otro momento. Si te he mandado correo, Choriza. Ni caso me hace. Si dejas 10 nabos afuera se pudren. Y vienen hormigas para la colección. Me ha dicho Natalia que es cualquier fruta, Urgi. Me ha dicho Natalia que es cualquier fruta, que no era... Pues, no sé. Un mono que le gustan las chuches. Yo en mi isla tengo un cerdito que come chuches también. O sea, precisamente Urgi... Así, mira. Urgi, precisamente, hoy acaba de explicarnos... Hoy acaba de explicarnos Natalia que si dejas el neumático y la fruta, en la fruta sale la hormiga y en el neumático sale la mosca. Tienes que regarlo y no sé qué. Lo bueno es dejarlo un poco más separados, por si acaso, ¿sabes? Creo que se va a dejar el melocotón aquí. Como que se pudre esto. Y el neumático, la mosca. Por eso te digo... Nos lo dijo Natalia hoy. Que a ella le salió la mosca ya en el neumático dejándolo así, como lo dejé yo ahí. Me dijo. Vamos a ver. ¡Buenos días, S2B! ¡Bienvenido! ¡Hilus! Ya he charlado con todos mis vecinos. Ahí consiguiendo millas a saco, chicos. Pesca una carpa. ¡Buah, teque! ¡Buah! No tengo yo las carpas ni nada controladita. Al final vendí las conchas, las quería transformar, pero bueno. O las con... Sí, no. Ah, sí, sí las transformé. Es que se me va el baifo. Vende fruta, planta árboles frutales. La cosa es sacar las frutas del trastero. Vamos a sacar las frutas del trastero. Recién me levanto. Como casi todos aquí, muy bien. Thank you.
Bueno, gente, si tenéis cosas para mi nuevo baño, ya sabéis. Que no tengo nada. Esto es un fregadero, pero bueno, lo uso como... Y la ducha. Tengo que ir a comprar el retrete, gente. Tengo retrete. Ahora os lo enseño. Que no he pasado todavía por el Telenuc, pero ahora lo miramos, que tengo que ir a comprar. ¿Qué iba a ser yo? Ah. Iba a poner... Porque hemos estado comprando cosas que podían quedar bien para el baño, la verdad. Como esto. No, esto no es. ¿Y la pared? Tengo este repe. ¡Oh, la, la! Lo tengo repe, gente. Repetido. Pero es un baño de gimnasio. Sin ventanas. Es la idea, ¿no? Sin ventanas. Tampoco de mal rollo, pero bueno. ¿Por qué tengo esto repe, tío? Uy, lo que tengo repe hay que regalarlo, ¿eh? ¿Alguien lo quiere? Tengo bañera y bidet para el cuarto de baño, ¿verdad? Sí. Ojo, bañera, tía. Ojo, Natalia. No puedes comprar, acuérdate. Hoy es domingo. No puedo comprar. Efectivamente, no puedo comprar hoy. No, todavía no es domingo. A ver, que tengo un... Tengo esto. Ah, esto es porque es la... Ah, sí. Esto es una mierda. Es la pared esta típica de... Esta la tengo repe. Esta es la que puedes comprar en la Telenuc. Es como diseño en plan básico de Telenuc typical, ¿sabes? Pero vamos, que si no la has comprado, te lo doy. Si alguien lo tiene, lo doy porque es que no... Lo voy a vender, si no tal, lo vendo. Pam, 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 pam. Lo gracioso de... Ah, vale, sí. Voy a guardar los cebos. Y esto. Coger. 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 La pido entonces, vale. Y esta también está repe, la pared lisa blanca. ¿Alguien la quiere? ¿La lisa? También la tengo repe. ¿Y el suelo? ¿Qué me dices? El entarimado de pino. Tengo un entarimado de pino. Y el suelo de Nook también repetido. Lel. Tengo un par de cosas aquí para regalar, ¿eh? Me la pido entonces. Yo creo que tengo escobillas y un peso. ¿Ostras, escobillas? Un peso. ¡Ah, una pesa! Vale, vale. Mola, molaría. Si adelanto un par de horas para hacer lo de las tarántulas, me estropean los nabos. Hombre, los nabos se te van a ir estropeando en ellos, pero hasta que, no sé, hasta que no llegue el día ese, ¿no? La primera semana será experimentarlo. Digo yo, ¿no? No lo sabemos. Habrá que ver qué pasa. Porque es la primera vez que todos tenemos nabos, ¿no? Entonces... Pero eso de que se te pudran, o sea, son solo para vender los nabos. Entonces, ¿qué utilidad tienen? Porque mucha pasta no vas a sacar vendiendo nabos. No entiendo. Si se te pudren, ¿los compras solo para venderlos nada más? O sea, ¿qué? Tiene que tener más uso eso, ¿no? De los nabos.
¿Los puedes replantar para que salgan más o...? Porque... si no, entonces, qué tontería más grande. Digo yo, ¿no? El cagadero de baño. El cagadero no lo tengo yo todavía. No puedo ir a comprar. A un amigo. Puedes comerlos de 10 en 10. Ah, solo es eso. Qué cagada. Poco útil lo veo porque yo ni siquiera necesito eso de comer. Hostia, ¿en serio, Natalia? No jodas. Muchas gracias, Natalia. ¡Wow! ¡Glenfie! Muchísimas gracias por ese hostito. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Glenfie. Muchas, muchas gracias, de verdad. Ya sabes, Morkan, mis cartas. Mis cartas rápidas. Qué pena no poder mandar varias cosas a la vez, porque qué pereza estar haciendo una carta por cada. A ver qué me ha dicho esta mujer. La pared lisa blanca y el suelo de pino son lo que se vende por defecto. Hostia. ¿Por defecto? Yo quiero solo tener que el cadáver del baño. El suelo, vale. ¿Qué tal, Glenfie? Muy buenas. Estaba jugando a Animal Crossing, dándole duro ahí. ¡Qué tempranito! Qué amargo es este café, de verdad. Arrasé lo que viene en la casa de cada habitación nueva. ¡Ah! Por eso no tengo repe. Pues lo vendo. Cierto, es verdad. Claro. Claro, que luego puedes tener varias paredes iguales y es la locura, entiendo. I understand. A ver, que Natalia quería... Lo que me jode es que solo puedo regalar dos cosas al día a cada persona, tío. Y a veces me pasa, tío, que le quiero regalar más cosas a alguien y no puedo. Porque no me da la vida. Hasta los nabos, nunca mejor dicho. Me he comprado 1000 nabos, a ver si saco buen money. Yo sinceramente, a mí no me parece que rente eso de comprar nabos y revenderlos. Pero para nada. Me parece un proceso muy lento. Tengo un proceso más rápido para ganar dinero. Que me gusta más. ¿Qué me ha completado? Corresponsal. ¡Ojo! 50 cartas he mandado ya, madre mía. No hay quien me pare, ¿eh, gente? Yo voy a tener más amigos y peto el correo, ¿eh? Lo peto, ¿eh? ¿El entarimado de pino entonces qué? ¿Lo vendo? ¿Nadie lo quiere? Es que de verdad, me pego todos los días mandando cosas. Yo tengo un retrete por si alguien quiere venir a cogerlo. Para que les aparezca. Pues voy a vender esto, gente. Me gustaría... Oye, Gulliver parece que no me quiere salir. Quiero vender algo. Tarima de pino esto. Y teníamos que vender los cocos. Ay, pero todos no. Espérate, solo... Claro, los tengo que separar. Casi se la mal. Coger, ahora. Yo quiero el retrete, luego se lo puedo enviar a Ardase. Yo tengo un retrete. Pero es negro. El diseño de mi retrete. Pero hoy no se lo puedo enseñar porque tengo la tienda cerrada. O sea, os lo puedo enseñar hoy, pero no ahora. Más tarde. Cuando me abra la tienda. Cuando haga que es hoy ya. O sea, ¡qué lío! A ver, que mi juego es sábado todavía, ¿vale? Que el sábado no lo pude jugar y estoy jugando sábado. Para que nos entendamos. Ahora hago que sea domingo, no se preocupen.
Me parece tirado de precio enviar cosas por solo 200. Está bien, ¿eh? Bueno, y luego lo que cueste el objeto, también te lo digo. A ver, siguiente misión. Plantar un árbol. Pam, pam, pam. Gasta vallas, no puedo gastar vallas. A menos que gaste aquí en la tienda. Ah, mira, claro, puedo... Ya sé qué comprar, porque hay algo que necesito. Pues mira, voy a gastar vallas aquí ahora. Y ahí ya me saldrá de nuevo, ya verás. A mí la bañera me ha costado 8k, así que flipas. Tengo una cama con dosel que vale 12k. Una cama con dosel. Preciosa. Que me la dejó tocar Necrima en su casa, en su isla. Estos son 3000. Yo creo que es el objeto más caro que tengo por ahora. Vale, otra completada. Hay que pescar peces. A mí la bañera me ha costado caso 8k, así que flipas, Dios. Será hidromasaje por lo menos, ¿no? ¿Te imaginas? Calentita, se ve el agua desde luego. ¿Pero viene con agua y todo o qué? ¿O es de esas que la toca si se llena de agua o qué? Está el palo, tío. ¡Ah! Mira, estas son las cochinillas que dije. Las cochinillas de arena que hay que espantar en las islas para que te salgan las de las arañas. Es eso. Yo pesco porque me fuerza la diaria las misiones, que si no, qué pereza. Voy a pescar. Viene con agua. ¡Qué guay! Pero no te puedes meter en ella, ¿verdad? Eso ya es demasiado. Ojalá dejase. Ay. Se me va para el otro lado. Por dos. Pues yo tenía que pescar una... Ah, no, era una carpa, no, una perca. Las carpas son de río. ¡Hombre! ¡Aurora! Día de pesca, ¿eh? No pican, dice. Uy, qué lejos. Cago en su tampa, coño. Como odio este pescado que no hace más que girar aquí en la charca. Ay, Dios, se gira otra vez. Yo lo mato.
Es desesperante pescar en la charca. Porque no tiene para dónde moverse y está todo el rato girándose el pez este. A ver si se gira ahora. Luego me pasa que digo, va, me voy a esperar aquí hasta que se gire. Y luego no se gira. Y es como, venga. Y luego se pega una hora mirando para el otro lado y tú, venga. A vacilar a otro. Ojalá que sea una carpa. Pues nada. ¿Dónde estará la otra, dice? Creo que hay un globito por ahí. Cana. A ver. Hoy voy a intentar pescar el taimen. El taimen, ese no lo tengo yo, creo, ¿eh? ¿Cómo se pesca ese pescado? El taimen. Yo no tengo ese. Si es que eres del norte, claro. Si eres del norte. Taimen, taimen. Yo eso no lo tengo. Es de los más difíciles de coger. ¿Y cómo hay que coger a ese? ¿Tiene truco o algo o qué? Ese es el que sale en el muelle, creo. ¿En el muelle sale? No habré pescado yo ni veces en el muelle. Será una hora concreta de noche o algo, ¿no? Se pesca a partir de las 4 de la tarde arriba todo el día de la cascada. En la última planta de la isla. ¡Ah! ¡Ah! Vale. No, ese sale en el... No, ese sale en el... Ese no sale en el muelle. Hola, Dani Peque, bienvenido. Entonces el del muelle es otro. Hostia, el del muelle... Pero yo he pescado un montón en el muelle, pero de día, creo. De noche no sé si he pescado. A lo mejor tendría que pescar de noche. Claro, para hacer eso necesitas tener sebo. Por un tubo. A ver si estoy cogiendo las conchas yo. Para transformarlas. Estaría bien pescar una carpa ahora. La carpa es de río, a ver. A ver si la... Este no es. Es más grande, creo. Esto será un carpín o... Leucipo de esos. A ver. Sí, el pez espada también me falta a mí. Tengo que mirar... De esta temporada, ¿cuáles debo coger? O sea, ¿cuáles me faltan? Vale. O sea, estás cogiendo conchas ahora. Yo creo que estoy completando las millas, ¿esta? Tengo que cambiar luego el día para que lo veamos, chicos. Luego avanzo el día. Es la idea. Además, tengo que pagar un préstamo nuevo, ¿eh? No, una al lado de la otra. ¡Ah! ¡La pisé! ¡Barquillo! Le estoy cogiendo. Mariposa. Ah, no, una piedra. Lol. ¿Es el día de coger mierdas del agua o qué? Yo y la puntería del, de la perspectiva de este juego, tío. Que la fuerza te acompañe. ¡Joder!
Barquillo, yo leí tranquillo. Digo, ¿cómo que tranquillo? Digo, tranquillo, ¿y eso qué es? Ya fuiste a clase, Barqui. Porque mezclé la T de Tekken con... no sé, hice una mezcla rara ahí. Hola, Inajima. Bienvenida. Sí, hoy es domingo, ¿verdad? Ah, es verdad, hoy no tienes clase. Qué raro me está sabiendo esta bolsa de palitos, gente. Está rara. Está como más salada de lo normal. ¿Se han venido arriba con la sal o qué? ¿Qué pasa? ¿Que sobra? De que también estás en el sábado como en Animal Crossing. Domingo, perdón. Me da mucho coraje no poder castear varios objetos a la vez y tener que hacerlo de uno en uno. A todos los que farmeamos y estamos acostumbrados a esta clase de juegos que podemos hacer muchas cosas a la vez, nos raya eso, tío. Nos raya eso. Y también el no tener posibilidad de hacer cofres o algo para poder guardar más cosas también nos raya bastante. Lo del trastero y tal, pero esto es así. Esto es así. ¿Qué le vamos a hacer? Dios, si es un coñazo hacer todo de uno en uno, es una pereza. Y ellos todos motivados te ponen un acelerador ahí y tú, venga, vale. Con esto lo habéis arreglado. Pim, 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 pim. Tararara, tararara. Me encanta hacer los cebos. Sí, los cebos, las medicinas, todo eso. ¡Qué pereza! A ello voy ahora. A ello voy. Tengo un correo. ¿Qué me habéis mandado? Me han mandado algo ya los chocobos. Ah, eso es lo de Natalia, entonces. Tu regalito, Natalia. Hola, Empire. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas. A ver. Vamos a hacer los cebos para pescar. Espera, aquí. Aquí están los cebos. Hola, gente, ¿cómo va? No sé de qué trata el juego, pero estoy viendo de todo porque hace una pereza. ¿Estás viendo de todo porque hace pereza? Aquí jugamos a variedad de videojuegos en Pirate, así que tienes pereza para rato aquí, ¿eh? Esto no es lo único que jugamos. Pero es lo que estamos jugando más ahora, sí que es esto, porque como acaba de salir y estamos muy enganchados, pues es lo que hay. Es lo que hay. Gracias por el follow. Bye. ¿Qué pasa, barquillo? Miedo me da. Estoy aquí almorzando. Tenéis que ir a la teca en Discord conmigo. Ay, perdí, qué pena. Qué fuerte me parece, Marquillo. Ños, estás jugando a Caballeros del Zodíaco. Ños. Ahora el tuyo es mío. Muchos peces, ¿eh? Muchos cebos, que diga. Más millas. Odio cuando me dicen que personalice objetos, tío. Lo odio mucho. Y este más todavía, el de vende objetos del día por una fortuna.
A ver, ¿me cabe? Sí. Esto... Ah, mira, Morca también mandó algo. Para tu futura cocina. ¡Ojo! Me lo has mandado desde el Telenook directamente, sí. Esta... Natalia. A ver. El escurreplato de Morca. ¡Qué guay! Vamos a verlo. También me acaba de llegar tu regalo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver el escurre... El escurre de regalo. Colocar. ¡Lol! Hostia, lo quería girar. Pues... se parece bastante al mío, ¿eh? Está guapo. A ver, el regalo de Natalia. Que además es una bañera, así que vamos a ir al baño directamente. ¿Qué juegos juegas? Pues mira, Empire. Si quieres puedes ver la cantidad de juegos que juego en este... Y echarte unas risas en esta lista de reproducción. Son muchos años. Jugamos de todo, ¿vale? Jugamos mucha variedad de videojuegos. Cualquier clase de género. Lo que menos tocamos es deportes y peleas. Son los juegos que menos tocamos. Pero si puedo tocarlo, lo toco todo. Actualmente, este mes, estamos jugando Animal Crossing. Hemos estado jugando... Estamos jugando al especial... todas las semanas hacemos un juego de terror, ¿vale? Ahora estamos jugando de miedo al Song of Horror. También hemos jugado al LOL con Dixper, con habilidades. Hemos hecho un benéfico recientemente para la ayuda contra el COVID-19. ¿Qué más? Estamos a la espera de jugar a la beta abierta del Resistance, el multiplayer del Resident Evil 3, que el viernes 3 de abril... Era el viernes, ¿no? El viernes... El 3 de abril sale el juego, el Resident Evil 3, y lo estaremos jugando aquí. Está bien. Y Austal. ¿El Auslat? ¿El Outlast? ¿Quieres decir? ¿El Outlast? Sí, sí, o sea... De terror lo jugamos un montón todos. Salinas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo puedo visitar otras islas? Tienes que ir al aeródromo para visitar otras islas. Hablas con Rafa, el Dodo, y le dices de ir a visitar otras islas. Y una vez llegas ahí, si tienes dudas, preguntas. Llegará el viernes y la beta ni la leeremos. Eso es lo que me estoy oliendo yo, Vanil. Jugamos Dead by Daylight, no sé, lo juego todo. Y encima verás tú como tampoco va la versión completa. Verás qué risa. No, pero... Pero el juego sí, el original sí. O sea, el modo historia, el normal sí, vamos. Que ese sí va a ir. Me está dando todo el toque, hostia, Morca, qué putada. Caótico, ¿qué tal? Bienvenido. Llegas a tiempo para ver nuestra... bañera que nos ha regalado Natalia. Atención al momento. ¡No! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Qué chula! Es más chula de lo que me esperaba. Fíjate lo que te digo. Me siento rara porque siento que el baño es muy grande. Me sobra espacio, gente. No estoy acostumbrada a baños tan enormes. Nunca he tenido un baño tan grande en mi vida. Dios mío. Qué guapa la bañera, tú, de ladrillo, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola el diseño. Muchas gracias, Natalia. Está. ASMR. Tengo ducha y bañera. Pues sí, si lo abrimos todo. La fiesta del agua aquí derrochando. Esto no se abre. Me está poniendo el suelo bonito. Que inunda la casa, hasta se empuja a la bañera. Qué fuerte estoy. Qué fuerte estoy, gente. Espera, que me da el toque. Déjala ahí.
Definitivamente la de los Navas ha decidido no aparecer en mi isla. Hostia, Billy. Qué putada. A ver si me va a pasar eso a mí también, ¿eh? Puede ser, ¿eh? A ver, vamos a organizar esto aquí un poco. Vamos a guardar el escurreplato para mi futura cocina. Lovina, jure el cacho. Perca. Todo lo demás lo voy a vender. Todo esto lo vendo. Pues vaya. Hasta las 12 de la noche, Neyef. Hasta las 12 del día. Bicho asqueroso. Lo odio mucho. Este bicho asqueroso. Y tú también. Fuera. Fuera todos. Pam, pam. A ver, estoy pensando. Pescar, acceda a tu ropero y cambia de imagen. Caza bichos. No tengo la red. Tengo que hacerme una red. O me la hago o la cojo. La hago, la voy a hacer. La voy a hacer. Vamos a hacer que se haga de noche ya en el día, ¿vale? Que todavía estamos a sábado. A ver si por la noche tenemos al fantasma o algo, ¿no? La red era con ramas y hierro, creo. A ver. El tema, tío, ya me lo sé en memoria ya. Me puse a editar estando aquí. Me puse a editar cosas estando aquí. En la casa. A editar diseños. Mira las botas estas. Sí que es verdad que esto, esto lo puedo hacer cuando consiga la otra bota y enviárselo a la gente. Me gusta mucho la bota esta, de verdad. Es así que las cosas que se fabrican molan regalarlas, ¿vale? Porque no se venden. Entonces, a menos que esa persona lo pueda fabricar. Pero mola mucho regalar las cosas que uno tiene aquí, que puede fabricar, igual que el terrario botánico. Estas cositas, mola mucho. Ah, Coronado. ¿A Coronado se la llevé? ¿Aquí se la... No, a Sever. ¿Sever? ¿Sever está aquí? ¡Sever! Hostia, pues está... Ah, vale, vale, vale. En realidad esta silla de madera con el... No, pero claro. No tiene sentido. Siri, ¿te gusta la silla gamer que te mandé? Sí. El pobre habrá leído la carta, silla gamer, y luego abre el regalo. La troleada máxima. Abre y se encuentra una silla normal. Le acabo de mandar la troleada del día a Sever, tío. Te la merecías por los chistes malos, Sever. Eras el primero al que te tenía que trolear. Así me he quedado. Hostia, tío. Sí que tienen que ver fuerte los insulanos, dice Barquillo. A las 12 de la mañana, Pili. ¿Qué? A lo mejor ya pasó el tiempo. ¿Qué hora es en tu Switch? Mira, a ver, no vaya a ser que... Ese cartel de Welcome te sale una botella. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Creo que sí. Me suena, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. Tiene pinta. Lo diferente tono de luz, ¿eh? Qué bonito. A mí me encantó la cama que mandaste ayer. Esa cama la pones afuera. Una cama militar. Morgan, tú, esa cama. A veces me veo mandando cosas en plan... ¿Sabes? Que sé que ya vais a tener, pero da igual. Os va a caer algo de eso, ¿eh? Estén preparados.
Todo puede pasar. ¡Mi zona de bitch! ¡No! ¡No! ¡Date quieta, carajo! No doy, no doy con ellas. Lo mío son las arañas. Soy experta en cazar arañas, ya no sé cazar mariposas. ¡Marisoplas! ¡Mariso! ¡Bichito! ¡Uy! ¡Coño! ¡Estate quieto, carajo! ¡Marisopla! ¡Esa, Ahí la pillé, guapa. Mira, una mariquita. Tengo uno más. Este es mi sitio de cazar bichos, porque como salen muchos en las plantas, pues aquí me chino farmeo todo. Mira, una mantis religiosa ella. Está todo el día rezando. El chiste. Ah, la mantis orquídea. La mantis orquídea es bonita, sí. Ya tengo 10.000 millas. Guay, ¿no? Planta semillas de flores. ¡Uy! Estaba esperando este momento. Este momento estaba yo esperando. ¿Cuántas tengo que plantar? 3, creo, ¿no? A ver, eran 3, sí. Pam, pam, pam. Pues no me sale Gulliver, gente. No sé si está... No sé, no ha llegado. Hoy no me ha salido Gulliver. ¿Saben a qué hora sale Gulliver? ¿Por la mañana o...? A lo mejor como ya me salió ayer, no me sale hoy, no lo sé. Ya sale... Saldrá un día salteado, a lo mejor. ¡Globo! Escucho globo. ¿Dónde está? Oigo globo. ¡Globo! Globo, 2 globos, 3... ¡Uy! Lo veo. Está ahí atrás. 3 globos. ¿Está viniendo para acá o está yendo para allá? Está viniendo. ¡Premio guapo! ¡Por favor! ¡Pal baño, pal baño! ¡Una receta de bambú! ¡Lil! Ardas, a mí me encanta. A ver, ¿dónde me quedé leyendo? Ay, me salió una mantis orquídea. Ardas, se dicen que se van a necesitar más de 25 millas para el ayuntamiento. Yep. Sí, anoche me lo dijo Marsigüe en su streaming. Me comentó que ojo con las millas, que iban a hacer falta en el ayuntamiento, que se iban a agotar todas. A saco. Se van a agotar todas a saco las millas. Personaliza objetos, accede a tu ropero y planta las semillas. Vale. Pam, pam. Yo tengo arras 30k. Lul, Siver. Tú no vas a las islas de arañas, ¿no? Madre mía. Madre mía. Vale, yo tenía por aquí semillas que compré guardadas para este preciso momento. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis semillas? Estas. Lirios, lirios. ¡Lirios! ¡Turururu! No, las voy a coger las dos porque, claro. Ya que estamos, hibridamos. Por ejemplo, coger. 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 Estos 3. Ay, lo guardo. Y este, coger. Y este, lo guardo. Y voy a plantar estos 3. Las tengo aquí para misión esa, precisamente. Voy a ver agua. ¿Cómo hiciste la bolsa de basura? No me di cuenta. La bolsa de basura fue una receta que me salió después de pescar mucha basura. Mucha mierda. Pesqué mucha basura y la aprendió. Y aprendí la bolsa de basura a hacerla. Porque pesqué mucha basura en la charca. Entonces la puedo fabricar, la bolsa de basura. Directamente. Me estaba mirando para plantarme
las bolsas estas. ¿Cuánto costó el juego y la Nintendo Switch? Pues mira, Carmen, la Nintendo Switch la tengo desde hace bastante tiempo y no me acuerdo ya del precio exacto. De hecho, fue un regalito aquí de los chocobitos del canal de mis seguidores. Y cuando me la compré con el Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild. Por cierto, tengo el Link's Awakening todavía sin terminar. El Animal Crossing, sí que te puedo ayudar con el Animal Crossing, Carmen. Si lo compras digitalmente, que siendo los tiempos que corren es mejor. Además que te vas a ahorrar mucho dinero. Si vives en Europa, puedes comprártelo mucho más barato a través del enlace que acabo de poner en el chat. Muchísimo más barato, vas a disfrutar de un descuento enorme, totalmente fiable. ¿Qué pasa? Que se han quedado sin stock, porque obviamente este juego está muy solicitado, el importe está a un 20% de descuento. Lo que tienes que hacer es darle al corazoncito y estar a la espera de ver cuándo volverán a reponer las claves. Cuando las repongan, pues lo que puedes hacer es ir corriendo, te mandan un correo, ¿vale? Si le das al corazón, te mandan un correíto y pues ya ahí te avisarían. Yo lo compré, bueno, a mí me lo regalaron también el Animal Crossing, pero por ahí me lo regalaron, ¿vale? Por esa página. He comprado 170 juegos en esa página, ningún problema, todo perfecto. Cualquier duda que tengas, me preguntas. Chicos, estoy viendo el Twitter ahora que hice la pausa. Jesús. Muchísimas gracias por esos RTs, Chocobito. Vamos a agradecer esos RTs que me han hecho al tweet. Al tweet que tenemos para que compartan aquí. A ver, compartan. ¿Dónde está el tweet? Aquí. Ahí pueden compartir el tweet, chicos. Y además, tenéis otra forma de conseguir el Animal Crossing. Si es que en Instant Gaming llega a haber stock. Y es que tenéis la oportunidad de participar en el sorteo todos, ¿vale? Todos podéis participar en el sorteo. En el sorteo de Instant Gaming, en el cual, ahí tenéis en el chat que lo acabo de poner, sorteo, ahí entre los dos pollitos. Si entran en ese enlace, pueden seguir las instrucciones y participar en el sorteo y pueden elegir en el catálogo el Animal Crossing, a ver si tienen suerte y se lo pueden llevar, por ejemplo. Es otra forma de conseguir el Animal Crossing. Todos los meses tenemos un sorteito como este, ¿vale? En Instant Gaming. Nosotros somos partner con la página de Instant Gaming y pues eso. Siempre trabajamos con ellos, así que si tenéis cualquier cosita, me pica el ojo. Gracias por ese RT, Neyev, preciosa. Muchísimas gracias por el follow y ahí te dejo. Ay, Neyev. Zenower, gracias. Barquillo, Sever, Morkan, Rulox, Darleisus, Martin Killer, Matasombi, Hatsu, Petcar. Tute, Tekken, Vanil. Muchas gracias, chicos, por esos followcitos. Na, 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 na. Estoy dejando follows a los que me están haciendo RT. Gracias, chicos, por esos RTs. Me pica el ojo. Ahora no sé qué está pasando. ¿Qué estará pasando? Gracias por el follow, David. Bienvenido. Bienvenido. En el sorteo está el Animal Crossing. Sí. Tú puedes elegir el Animal Crossing. Lo que pasa es que ahora no hay stock del juego. Tienes que estar pendiente, ¿vale? Porque es que en esta página vuelan las claves cuando los juegos salen nuevos y tal. Y como siempre, recuerden, chicos, que si van a reservar el Resident Evil 3 también en Instant Gaming. No sé si tengo el enlace creado ya del Resident. Creo que no, debería de crear. Reservar el juego ya, porque van a volar las claves, avisados. Primer aviso, reservar las claves, van a volar. Primer aviso. A ver qué estábamos haciendo. Ahí vamos a plantar las flores. Quiero cambiar la reestructuración del jardín. Pero no sé si hacerlo ahora. Porque tengo más ordenadas las. Mira, estas de aquí. Esta se me coló aquí. Quiero ordenarlas por plantas. O sea, no me estoy explicando. Las quiero ordenar de diferente forma, las flores, básicamente. Y quiero cambiar el jardín de bambú, lo quiero poner en otra parte. Eso también. Lo que no sé bien todavía es dónde ponerlo.
el jardín de bambú. Porque claro, teniendo teniendo mi museo de arañas aquí, me limita bastante el espacio. ¡Nios, chiquita fiesta se está montando aquí! ¿A dónde vas con el zumito, madre, hija mía? Luego tengo la arboleda esta aquí, que son árboles normales. Yo creo, y creo que lo de las... Me lo puedo poner... Por ahora me lo puedo poner a lo mejor aquí. Lo del bambú. Lo puedo pasar aquí, a esta zona. No es mala idea, gente. Podemos hacer una reestructuración en streaming, que sé que os mola. Ahora sí, yo probé hace un pequeño jardín con las vallas que me regalaste. Sí, me lo dijiste de ayer en el Steam Noir, sí, uy, qué guay. Porque es que esas vallas las puse, pero al final no me convencieron. Son estas de aquí, son estas que tengo aquí. De hecho, estas rosas las quiero también mover. Las quiero poner todas juntas y luego puse esta valla. Tengo que reestructurar esto, gente. No sé si os molará. Es que me está dando mucho toque el no cambiarlo ya, ¿sabes? El no arreglarlo ya. Porque... Quiero hacer una cosa. Que a ver, no sé. Museo de arañas, dice. ¡Mi museo de arañas! ¿Qué le pasa a mi museo de arañas? ¿Qué le pasa a mi museo de arañas? Está muy guapo. Pero bueno, Barquillo, pero bueno, 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 lo que me está diciendo Barquillo, que no le gusta mi museo de arañas. Con lo que te gusta mi museo, ¿eh, Barqui? Que es la 1 y 20 ya, tío, que tengo que enseñar, tengo que cambiar el día y me voy a poner a reestructurar el jardín. ¿Me podéis matar, por favor? Espera, es que, a ver, no me voy a poner a reestructurar el jardín hasta que sea mañana, ¿vale? Vamos a cambiar de día. Vamos a ver las cosas nuevas, porque si no os voy a volver locos, ¿eh? Es que os voy a volver locos. Pero las plantas las tengo que plantar, o sea que no sé, las pondré aquí mismo. A su rollo las voy a poner. Plantar. Por ahora las voy a poner aquí en plan para que se me complete la misión nada más. Y vamos a cambiar de día, ¿vale? O sea, ¿cambiamos de día o hacemos que salga de noche? Cambiamos de día, tío. Es que si no, no me va a dar tiempo. Vamos a cambiar de día ya, va. Vamos a hacer que sea oficialmente domingo. Hoy es el domingo. Hoy tiene que ser domingo. Uy, he sacado una foto sin querer. Venga, vamos a poner el día bien. A ver, yo aún no arreglo nada hasta que no pueda mover a los vecinos de sitio ni el museo. Cuando pueda ya me pondré a arreglar todo el mapa. Bueno, el mapa sí, cuando puedas arreglar el mapa ya te digo. Pero es que las flores sí o sí las tienes que tener ya bien colocadas para que empiecen a hibridar y eso. Entonces tienes que tener tu jardincito ahí delante bien preparado y regado. Sí o sí ya. Si no empiezas ya, te va a costar mucho hibridar. Es el primer día en mucho tiempo que me levanto más allá de las 12. Madre mía, Mangua. Hoy es el día. Hoy es el día, Mangua. Apuntalo en el calendario como un día especial. Hay que celebrarlo con tarta, ¿eh? Madre mía, ¿cómo nos vamos a poner en esta cuarentena, gente? Hay que comer bien en la cuarentena para estar alegre, ¿eh? Esto es así. A ver, estábamos a 28 a las 12. Vamos a hacer que por fin sea 29. Y por fin hemos llegado al día oficial, porque en este canal, en vez de adelantar los días, lo que hacemos es ir retrasados. Somos retrasados, gente. Él no quiere que vendamos hasta los órganos. ¡Lol! ¡Qué miedo! ¡Día nuevo, gente! A ver qué pasa. Neyes, ¿ya tienes el Discord? Hola, GS Kavi. Kavi, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo digo tu nick? Hostia, está tardando en cargarme la isla. Tengo miedo, gente. El ayuntamiento cuesta mucho hacerlo, ¿no? Por lo que veo.
Le ha costado, ¿eh? Le ha costado un poco cargar el juego. Madre mía. Gaby, o como quieras. Gaby, Cavi o como... Vale, pues Cavi. Cavi me voy a acordar más. ¡Mira, ayuntamiento! ¡Ostras, Pili está hoy otra vez! ¡Eh, que está Pili otra vez! Tío, Pili, pero bueno. Estás asentado, ¿eh? Son las 12:26 del domingo. Es domingo, gente. Vamos a ver si nos va a pasar lo mismo que a Pili, que no nos va a salir la de los nabos. Y ahora seguro que sabéis de qué os voy a informar. ¡Del notición del día! Como ya os había anunciado, hoy hemos completado el edificio de la oficina de gestión vecinal. Pero esta no es la única gran noticia de hoy. Tenemos una nueva cara en el personal de la isla. ¡Canela! Acércate, ¿sí? El cascabel, como suena. Hola, me llamo Canela y estoy encantada de estar aquí. A partir de hoy formaré parte del personal de la oficina de gestión vecinal del séptimo cielo. Aún tengo mucho que aprender, pero voy a esforzarme al máximo para ayudaros en todo lo que pueda. ¡Ay, Canela! Ya he trabajado antes atendiendo las peticiones de residentes. Así que estoy seguro de que os será de gran ayuda. Tengo más cosas que contaros. El edificio de la oficina no es la única novedad. Ahora la plaza tiene también un nuevo flamante uso. Por su privilegiado emplazamiento, es un sitio muy apreciado tanto por residentes como visitantes. Y a partir de hoy también celebraremos eventos de temporada en la plaza. ¡Bien! Seguro que aquí todo el mundo se lo pasará aún mejor. Sí, sí. Bueno, con esto finalizamos el boletín de hoy. Casi, porque también tengo que anunciaros que este ha sido el último que hago. Desde mañana será Canela quien se encargue de daros las últimas noticias que más os interesan. ¡Ah! Intentaré manteneros informados, así que espero que me prestéis toda vuestra atención. Ahí lo tenéis, edificio nuevo, personal nuevo, nuestra isla sigue creciendo y no hay quien la detenga. Pero esas no son las únicas novedades que encontraréis en la oficina de gestión vecinal. Madre mía, qué de cosas. Si tenéis curiosidad por descubrirlas, pasaos a preguntar. Por supuesto, tenemos pensado inaugurarlo, como la ocasión lo merece. Así que esperamos que todos participéis en tan señalado evento. Y creo que eso es todo. Canela y yo estaremos de vuelta a disposición siempre que lo necesitéis. ¡Buah! Oh my god, me acaba de salir un globo de... Un armario de tela azul oscuro con unas lunas y estrellas muy bonito. ¡Ostras, Morgan! ¡Qué guay! ¡Ya es hoy! ¡Ya es hoy, por fin! ¡Chocobos! ¡Ya es hoy! ¡Fuera, Noctimador! Ah, yo aún no tengo el ayuntamiento. El único NPC con articulación a la de Arcanela. ¡Hostia, es verdad! ¡Los nabos! Ardase, a lo mejor no tengo nabos, ¿eh? Como a la Pili, que no le salieron los nabos. No le salieron los nabos, gente. Inauguración. Sobre la casa de Ardase, 40.000 puntos. Rango A. Su hogar ha superado la barrera de los 10.000 puntos. Enhorabuena, disfrute de este regalo. ¡Wow! ¡Qué regalazo me van a dar! A ver. ¡Yepa! A ver, el primer regalo es... ¡Un cupón! ¡Guay! Y el segundo es... ¡Ah, la bandera! Es verdad, pero ¿es la bandera para el ayuntamiento o qué? Ah, no, está aquí la bandera. ¿Un banderín? Pero no lo puedo colocar fuera. Tiene que ser dentro. ¡Lol! Espérate. ¿Un banderín? Yo tuve rango B. Pues que yo tengo un montón de cosas ya, ¿eh? Por los días que está esperando. Me imagino que esto es para colgar en la pared, ¿no? ¡Lol! Es un poco... ¿Cómo te explico? A lo vintage. ¿Qué mezcla más rara de habitación tengo? Está guapo el banderín, ¿eh? Voy a dejar esto en el trastero. Estoy a la espera de ver dónde planto las bolsas de dinero que tengo, porque las quiero plantar. Por eso no las he cogido, ¿eh? Pero
pero no sé si plantarlas o qué hago. No sé por dónde empezar. Por el ayuntamiento, va. Vamos adentro. Tenemos que ser nuestra bandera, gente. Voy a poner a Baby Yoda ahí. Bienvenida nueva y mejorada carpa de oficina y gestión de Sinan. Ah, he dicho carpa, quería decir edificio. Que no habríamos podido inaugurar sin tu ayuda. Bueno, como ya he mencionado en el boletín informativo, necesitamos personal para este edificio, así que Canela va a ocuparse de todo. Eres Ardacia, ¿verdad? Tom Nook me ha hablado mucho de ti. Hoy es mi primer día, así que seguro que estaré ocupada enterándome de todo lo que hay que hacer por aquí. Pero estoy encantada con esta isla, así que voy a esforzarme al máximo para haceros la vida más fácil. Ya lo ves, Canela y yo nos repartiremos el trabajo para ayudarnos en todo lo que podamos. Yo me ocuparé de las cuestiones que tengan que ver con la vivienda y el urbanismo. Y Canela ayudará con las cuestiones de la isla y el apoyo a los residentes, ¿sí? Siéntate en el mostrador que te interesa y te atenderemos raudos como dirigentes mapaches. Además, te explicaremos todo sobre los nuevos servicios que tenemos. ¡Uf! Nos la van a comer, gente. ¿Preparados para eso? ¿Cómo tenéis las orejas? Gente, voy saliendo del trabajo, nos vemos a la noche. Si Arda se hace stream o mañana, por la mañana. Venga, Pekar, que vaya muy bien. Muchas gracias por pasarte por aquí por la mañanita. Espero que te hayas divertido un ratito. Madre mía, domingo, trabajo, en cuarentena. Uf. Espera, que me atraganto, gente. Necesito agua. Me ha faltado algo por leer o algo, ¿no? Pam, 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 pam. Bien, ahora ya te he puesto al día. Tengo un favor que pedirte. Hablamos en el mostrador cuando tengas un momento. Espero que prestes todo tu apoyo al séptimo cielo y a nuestra flamante oficina de gestión vecinal. Vale. Me siento, ¿no? Hola, Larda, sí. Ahora tu casa tiene otra habitación, ¿sí? Con ella tu calidad de vida ganará muchos enteros. ¿Eh? Lo que me recuerda el préstamo por la reforma. 548.000 Tekken. Sigue haciendo tus pagos a través del buyer automático de la terminal Nook, ¿sí? Y aprovecho para comentarte otra cosa. Ahora que has ampliado mucho tu casa, estoy en posesión de ofrecerte nuestros estupendos servicios de personalización. Ya no hablo de aumentar la superficie de tu casa, sino de darle tu toque a su exterior. Lo que podemos ofrecerte dependerá del tamaño de tu casa, pero esto se paga por adelantado, sin préstamos. Así que podrás decidir fácilmente lo que quieres hacer. Como siempre, es un placer hacer negocios contigo. Sí, sí, sin préstamos. ¿Lul? Creo que ha pasado la policía diciendo algo, ¿eh? He escuchado un megáfono. Sí, sí. Es la poli. Está tocando la sirena ahora. Está la policía por ahí diciendo cosas. Estás en el mostrador de urbanismo. Sí, sí. Antes de nada voy a explicarte rápidamente los servicios que ofrecemos aquí. Aparte de mis tareas habituales, también me ocupo del urbanismo de la isla. Sí. Hay una gran variedad de pequeñas obras que mejoran la calidad de vida de la isla. Puedo ayudar con la construcción de puentes y rampas de acceso. ¡Oh! ¡Rampas de acceso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rampas de acceso! ¡Lloro! ¡Mover edificios! ¡Bravo! Ya era hora, coño. Todo esto es opcional, así que hay que pagarlo, ¿sí? ¡Uf! ¿Cómo me voy a poner? ¿Cómo me voy a poner? Bien, y ahora que estás informada, ¿en qué puedo ayudarte? ¡Dámelo todo, guapo! ¡Dámelo todo! Échame una zarpa, dice. ¿Para qué me necesitabas? No te preocupes. Échame una zarpa. Ah, que estás lista para pasar la acción. Pues mira, una de mis frases favoritas es ¿qué hago ahora? Úsala cuando veas que puedo ayudarte con el urbanismo, ¿sí? Bueno. Este mostrador... Qué pesado, bueno. Se trata de mi casa sobre la infraestructura. ¡Dios mío! Le voy a dar a todo. Venga, vamos a inaugurar el ayuntamiento. ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos, vamos, vamos a la fiesta. Vamos a empezar. Foto, foto con los nuevos vecinos y todo. ¡Qué ganas tengo! ¡Mira todos los que somos! Están liándola por ahí los polis.
Por mi barrio, tú, están los policías por mi barrio. Quédate en casa. Nunca habían pasado por mi barrio, los polis. Es la primera vez que pasan por mi barrio. Nunca habían venido aquí. Se escuchan, ¿eh? Se ve el columpio ahí atrás, mira. Haré lo que esté en mi pata para ayudaros, así que no dejéis de hablar conmigo cuando queráis. Las palabras de Canela. Igual es para informar de que ya a partir de mañana se cierra todo lo que no sea de primera necesidad. Muchas gracias, Canela. A continuación, unas palabras de alguien que ha sido crucial para la apertura de esta nueva oficina. Efectivamente, Ardase, nuestra portavoz vecinal. ¿Algo que añadir, Ardase? Bien por nosotros. Me encanta cómo aplaude Bobby. Mira el pajarito, qué bonito es, coño. Es como un chocó con la cola verde, tío. Ahora os pido que conmigo finalicéis esta semana de la mejor forma posible. Y por la noche sale un voto chulo, ¿eh? ¿Preparados? ¡Viva! Esa era la primera necesidad. Y así damos por concluida la ceremonia. Que todos lleguéis bien a casa. Hostia, tío. ¡Aurora! Hola, chica, me encanta tu modelito. ¿Lo había dicho ya? Sí, me lo has dicho ya. Super adoro los cielos despejados. Es que miras arriba y es como que, ¡buah! ¡Qué grande es el universo! Porque, a ver, el sol, sus rayos, recorren como 1.000 millones de kilómetros o así. Y por la noche vemos estrellas. Y su luz ha viajado millones de años hasta llegar a nuestra isla. Ojalá mi luz también brille muchísimo tiempo. Bárbara, ella, tan especial. A ver, quiero seguir haciendo cosas de ayuntamiento. Es que es muy especial la Bárbara. Quiero una ramp. Que alguien me atienda, por favor, ¿eh? Ah, amigo. Hola, hola. Sí, ya sé que es el este de urbanismo. ¿Qué hago ahora? Sí, ya me lo has explicado. No hace falta que me lo digas 20 veces. Hay que celebrarlo. ¿Tengo las plantas para qué? Veo que te estás animando. Sí, pues tenemos que hacer una cosa. Hay que conseguir que el célebre músico Tota Keke nos visite para un concierto aquí en el séptimo cielo. ¿Tú sabes quién es Tota Keke, eh? Sí. Tengo canciones de él ya en casa. Ya sabía yo que te gustaba la buena música, Ardase. Por cierto, cuando voy al karaoke siempre canto Tota Lamento. Casi leo otra cosa. Sí, casi leo otra cosa. En vez de Tota Lamento, casi leo otra cosa. Sí. Como ya te habrías imaginado, soy un ferviente admirador y cuando hablo de él... Bueno, a lo que íbamos. Si conseguimos que Tota Keke celebre un concierto en el séptimo cielo, nos haremos famosos. Hemos hecho mucho por el desarrollo de la isla, pero... Un concierto así sería la culminación perfecta a todo nuestro esfuerzo. Me encantaría que me ayudases a Ardase. Cuando quieras que te explique más detalles, ven y pregúntame qué hago ahora, ¿sí?
Y me lo explica otra vez. Yo me pego un tiro. ¿Qué hago ahora? Ah, entonces vas a ayudarme a traer a Totakike para que dé un concierto en nuestra isla, ¿sí? Adelante, con el proyecto K. Mi plan se divide en tres fases. Primero necesitamos que más gente venga a visitarnos. Tenemos que conseguir más residentes. ¿Y dónde los meto? La isla no da para tanta gente, ¿eh? No se vengan arriba, ¿eh? Y por último, tenemos que mejorar la imagen de nuestra isla, ¿sí? Así tendremos más turistas, más residentes y nuestra querida Séptimo Cielo será famosísima. Totakeke también acabará conociéndonos y aceptará nuestra oferta de venir a tocar. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una zona de acampada para atraer turistas. De esta forma, quien venga podrá experimentar cómo vivimos aquí, en Séptimo Cielo. Además, será una manera de promocionarnos estupenda. Entonces, ¿podrás sacar un momento tu teléfono, Ardacia? Pues sí, con mi funda toda chula, lila. Más bonita ella. Esas mentes mal pensadas. Hecho, te acabo de enviar el proyecto para un kit de zona de acampada, ¿sí? Me gustaría que lo construyas y eligieras un buen territorio para... Vale. Sí, sí. Enseguida te lo hago. Pero todavía tenemos que hablar más cosas. Se trata de mi casa. ¿Cómo va el préstamo? Tienes algo que contarme. Aparte de ayudarte a hacer reformas, también puedo ocuparme de trasladar tu casa de sitio. Esto puede hacerse aunque aún estés pagando el préstamo. Avísame si te interesa. ¿Qué te apetece hacer con tu casa? Cambiarla de sitio... Cambiarla de sitio... Quiero reformarla. Por 5.000 el exterior. Si haces tu pedido ahora, lo tendré listo para mañana. ¿Te interesa? ¿Sí? Voy a mostrarte nuestro catálogo y eliges lo que quieras para tu casa. Vale. O sea, cambiamos el buzón. Este es el que tenía. Y el tejado nada más. Por ahora. Podemos hacer la casa que sea de noche. Y las cortinas. Cortinas echadas. Ok. Pues solo para esto no merece la pena cambiar esto hoy. Voy a cancelarlo. Más adelante la cambio cuando haya más opciones de cambiar, porque es que ahora mismo me parecen pocas las opciones. Sobre infraestructura. Que quiero poner puentes muy nuevos. Y las rampas. Por favor, puentes y rampas. Sí. Puentes y rampas, please. Sí. Si pones los fondos, podemos empezar a hacer planes. Por favor. Vale, sí. Entiendo. Ya, o sea, si construyo un puente es un puente y una rampa es una rampa. Pues creo que va a empezar por... la rampa. Ven. ¡Ay, qué monada! Puedes elegir el diseño y todo. ¡Ah! ¡Lel! De verdad. Yo creo que la que más me gusta es esta, la más barata precisamente. ¡Hostia, qué cara es! I don't have money. Sí, sí. ¿Me la has dado? Si no tengo dinero. 98.000 costaba, ponía. Qué cara las rampas. Maldito no. Sí, eso estaba pensando. Ya está todo, ¿no? Dijo que solo podemos construir una de estas a la vez, creo. O sea, por ejemplo, si yo le pidiera otra cosa, no me, otra rampa no me deja, creo. A ver, lo voy a preguntar. Ah, me dice dónde colocar mi rampa. Vale. Tiene sentido. No, nada más, ya está todo. Gracias. Otro día vengo.
Canela, hija, ven aquí un momento. Estoy deseando ayudarte con lo que sea. Esto va de los temas generales de la isla, aunque también puedes acudir a mí si tienes algún problema con alguno de los residentes. En fin. ¿Problemas con residentes? ¡Voy a denunciar a Bobby! El muy pesado se echa a correr y me rompe las plantas. ¿Te imaginas? Oye, que no hay que fiarse de los vecinos, ¿eh? Que todo puede pasar, ¿eh? No estaba muy profesional, ¿verdad? En fin, ¿en qué puedo ayudarte? Cambiar la melodía. Cambiar la bandera. ¿La melodía? ¿La melodía de dónde? ¿Juego al chocobo? Pues es que el Baby Yoda mola mucho. Esta bandera captura la esencia del séptimo cielo de la presencia. En verdad, no. Te has venido arriba, ¿eh? Pero quiero verla ahí colgando al Baby Yoda, que está muy bien hecho. Problemas con residentes. O sea, que si tengo problemas con alguien, vengo aquí a denunciarle, ¿en serio? ¿Tienes algún problema, eh? Siempre digo. Ay, ella interviene. ¿Hay alguien con quien quieres que hable? ¡Lol! ¿Cambiar melodía? ¿Se puede componer una? ¿Qué? ¿Perdona? Esta es la melodía. Esta es la melodía que hay ahora. Manda huevos. Venga, Canela, que te vaya bonito. Pared rompecabezas sepia. ¡Hala! El rompecabezas que tengo, pero en sepia, tío. ¿Otra caja de cartón? No, de verdad, más cajas de cartón no. Buah, la mesa de trabajo ahora, ¿cómo está? Qué chulo. Y por fin accedemos al terminal. Por fin, chocobos, nos vamos a dejar las... Sentimos la terminal no estuviera disponible ayer, dice. Para compensarlo regalamos 500 millas a clientes. Oh yeah. Además tu bonificación diaria pasará mañana a contar como si llevaras más de 7 días consecutivos. Esperamos que sigas usando este servicio del programa de millas Nook. Elige una opción. Canjear millas. La caja de la mudanza. ¿Cupón de vallas? ¿Lol? ¿Para conseguir vallas o qué? Anda. Yo prefiero al revés. Comprar cupones con vallas. Es que me cuesta menos conseguir vallas que millas. Perfecciona tus bolsillos. ¡Sí! 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 Esto lo quiero, pero ya, ¿eh? O sea, pero ya... Pero... ¡Wow! ¡Qué valla más chula, loco! ¡Hostia, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta farola es la que tiene Marchi Peewee! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Me la quiero! ¡Dios! Tengo que chino farmear. Tengo que chino farmear villas, gente. ¡Lel! Telefón. ¡Hala! La caja de arena. ¡Oh! ¡Oh! Estructura para escalar no escalable, seguro. ¡Buah, tío! El puesto de algodón, qué rico. ¡Por fin, Morgan! ¡Qué emoción recibir las emociones, ¿verdad? En este juego. Vas a toda mecha. La portería para jugar al fútbol. What the fuck. Qué chulo. ¡Lel! ¿Una atracción de tazas giratorias? 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 O sea, es una atracción de tazas giratorias. Yo me voy de la vida, que me pueda hacer en mi parque de atracciones aquí. ¡Wow! ¡Godzilla! ¡Godzilla! Y está barata, 5.000. ¡Hostia, es un faro! ¡Qué guapada! ¡Oh! ¡Yo! ¡Necesito millas!
Chicos, ha llegado el día del farmeo de millas. Prepárense en sus casillas, que vamos a traer todas las millas posibles. Me he salido, pero no me quería... Me voy a comprar lo de perfeccionar. Lo que me urge ahora es perfeccionar el inventario. Hostias, que me he equivocado. Le he dado ahí a saco. No, esto no. Que vamos a comprar. Perfecciona tus bolsillos. Gracias por el follow. Bienvenido. Urahara. ¿Qué es esto? Y lo otro que valía 1000, que también me da para comprarlo. Ahora lo tengo más claro. He perfeccionado el arte de organizar los bolillos. Ahora los bolillos. He hecho bolillos. Los bolillos. A farmear millas. Hazte una lista de lo que quieres y valen para saber lo que necesitas. Lo quiero todo, así que no hace falta la lista. Y las vallas estas, tío. En concreto. Estas vallas antes que estas. Estas son muy altas. Me van mal las vallas bajas. Vamos a ver esta, porque es que... A lo mejor... Es que todos tenemos la misma puesta, tío. Tengo que ver cómo quedaría esta. Proyecto de bricolaje. ¡Hala! No, no quiero nada más. Mira aquellos dos mirándome. ¡Buah, tío! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! Vale. Vaya de leños. ¡Fua, tío! No sé cómo colocar todo aquí. Está la cosa chunga. A ver, el picnic. Kit de rampa. No, kit de rampa no. Ah, el picnic lo tengo que hacer primero. Caja de cartón, rompecabezas. Vale, vamos a casa. ¿Y dónde está el de los nabos? No me ha salido. Ha pasado algo a Mapili, que no me ha salido el de los nabos. A ver, ¿qué hora es? Claro, porque son las 12:54. Ya no me sale hasta ahora. Le tendría que hacer que sea más temprano. A lo mejor aunque lo abra más temprano no me sale. No me di cuenta de que al cambiar de día hacer que fueran las 10 de la mañana, porque hemos empezado el día tarde. Lo único que puedo hacer es probar y cambiar la hora a ver si sale, y si no, pues nada. Pues... A Pili le salió. Pero llevaba todo el rato diciendo que no le salía. ¿Cómo que le salió al final? ¿Al final le salió? Espera, vamos a ver, a hacer que sean las 10, a ver. Pero atrasó la hora. O sea que... No se dio cuenta de que era por lo del tiempo. Mira que eso lo repetimos veces, lo del tiempo. Se lo dijimos un par de veces. Que era por el tiempo. Y es que a mí me gusta mucho lo del retraso este. Así que sean las 10. Vale, pues vamos adentro otra vez. Y a ver, tenemos... ¡Hostia! Mis chocobos preparados para Final Fantasy VII. No me aguanto ardase. ¡Ay, que aguantarse! Estamos aguantando bien con Animal Crossing. Mucho, 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 mucho. Mucho bici aquí. Hoy estamos avanzando mucho, por fin. Haciendo muchas cosas y, ¡buah! Tengo que hacer unas estructuras y unos cambios chulos, chulos, chulos. Pero chulos, chulos, chulos. No sé si os habéis fijado, pero Dragus, me estás dejando... Unos nicks raros en el Last Donator arriba. Un poco peligroso. Un poco el Dragus con los nicks que mete. Vale, vamos a ver si está la mujer esta, que no sé cómo se llama.
Pues no me ha salido. Vamos a echar un garbeito por todas partes para coger las... No, no sé si coger los... Los estos. A ver. ¿Dónde estás? Hola, ogre. Bienvenido. Este hombre, esta mujer. Mr. Bengis, ¿qué tal? Visto qué industria. La que tengo liada aquí, ¿eh? Pues a mí no me sale la mujer esa, ¿eh? Pues no me sale la de los nabos tampoco. Vuestros conocidos familiares están genial. Pero si salió a cena. ¿Salió a cena el qué? ¿El que salió a cenada? No me ha salido la mujer, ¿eh? Violeta, artesana adivina. ¿Qué es esto? Terrario botánico colgante. Hostia, es el mismo terrario botánico que tengo en la mesita, pero colgando. LOL. Pues mira, este es mejor. Este mejor para la pared. Salió a cena del juego y has transformado la isla. No, la isla no la ha transformado. Tú has visto pocos streamers de este juego, ¿verdad, Bengis? Soy la que va a ritmo normal, Bengis. En este juego. Precisamente. El resto de streamers adelanta muchísimo el tiempo y toda... Eso sí que la tienen transformada. Bien transformadas la tienen. La isla. Horas de vicio, pues toda la semana. Toda la semana, desde que salió el viernes el juego, he jugado todos los días. Yo voy día a día. Yo voy con retraso. Yo voy con retraso, gente. Ah, espera, que no tengo. Vale, vale, pues nada, pues me voy. Yo sí que voy a ir con retraso hasta el miércoles, no podré jugar. Linkus. Ah, pero luego te pegas una viciada guapa y adelantas hasta ponerte al día con todos. Hasta ese día, por lo menos. Pues no me sale la de los nabos. ¡Ay, mírala aquí! Señora de nabos, ¿qué hace con mis tarántulas? El moco colgando. Me llamo Juliana, soy la nieta de Juana. A lo mejor has hablado con ella alguna vez. Sí, he hablado con ella. La Yaya habla todo el día con todo el mundo. Ella es la directora de la empresa familiar. Yo también quiero ser directora. Primero la Yaya dice que tengo que hacerme mayor. Pero para eso hace falta todavía mucho jo. Como soy una niña muy buena y me porto bien, de momento me deja ser su ayudante. Gracias por el follow, Linkus. Rip Juana. Ya he aprendido a llevar el cesto este en la cabeza como una jabata sin que se me caiga, mira. Casi se me olvidó explicarte en qué consiste el negocio familiar.
Nos dedicamos al comercio de nabos. En el mercado de nabos de la vieja Juana. ¿Te suena el nombre? Todos los domingos, igual que Yaya, traeré una fanega de nabos recién recolectados. Ven a verme, por fin. Ay, que se me olvida. Tengo que hablarles a los clientes igual que la Yaya. Que yo soy la ayudante. Ella empieza explicándoles todo. Señora clienta, ¿necesitas que te explique cómo funciona el mercado de nabos? A ver si me acuerdo de todo. Veamos. Los nabos son pequeñas hortalizas que pueden cocinarse al vapor o al horno. Ay, así no era. Los nabos se venden para obtener beneficio. Comérselos es una bobada, eso dice la Yaya. Así que si se consigue un buen precio, los nabos se alimentan que da gusto el dinero en el banco. ¿Desea saber más, señora clienta? El precio de los nabos cambia cada día en el mercado. Puedes obtener beneficios si vendes los nabos por más vallas de las que te costaron. La verdad es que la compraventa de nabos no... Me va más la compraventa de arañas. Los nabos no dan mucho. Pues vaya mierda. No, ya está. Ya me quedo claro. ¿105? La madre que la parió. 105. Anda un poco perdida. Está, oye, está empezando pobrecilla. Oye, pero algo es algo. Son baratísimos. ¿Son baratísimos? 105 es bastante caro. Más teniendo en cuenta que los otros los compran siempre a menos de esto. ¡Qué cabrones! Me los han vendido todos caros. ¡Cabrones! Si es para trapichear, pues ¿para qué quiero el nabo? Si fuera para algo más... Pues vale, pero si es para esto nada más, me da un poco de me, ¿sabes lo que te digo? Un poco de me da, ¿eh? A ver algún día que los compre nada más o por algo lo hacen. Lo máximo que he visto el nabo es a 127 en mi isla. Pero ya tiene que ser una fortuna que los vendan a, yo qué sé, a 10... A más de lo que valen mis arañitas. Para que me interese a mí, el nabo. Lo veo raro. Lo que tengo que hacer hoy es preguntarle a mis... A los que están... A mis amigos, y el que más barato tenga el nabo, pues irle a comprarlo. Lo que pasa es que hasta ahora ya... ¿Quién tendrá la tienda del nabo abierta hasta ahora? Me han intentado timar, todos lo saben. La semana pasada he conseguido una isla en Twitter y los vendía a unos 400. Sigue siendo poco. A mi parecer consigo más dinero con arañas, con mariposas, farmeando. No hay comparación y pierdo el tiempo. Insensible, el nabo se echa a perder. Buah, tío, me da toda la presa, la venta del nabo, así que claro, te lo digo. No hay comparación con las arañas, pero las arañas cuesta cogerlas. Bueno, cuesta cogerlas. A mí no me cuestan ya, Yo los tengo a 104. Buah, también están caros. A mí el comercio del nabo no me gusta. La verdad. Se supone que cuesta cogerlas. ¡Ostras, la pinga! Vende objetos del día por una fortuna por 5. Está multiplicado esto, ¿eh? ¡Uy! ¡Madre mía! El saber no ocupa lugar. Arda se ha casado el profesional de arañas. Yo sí, tío. Que por cada año me dan 8.000 en la tienda normal, Sin contar ya con el camaleón. O sea... Si compras muchísimo y luego lo vendes por mucho más, sí sale rentable. A ver, renta, pero vas... Tienes que esperar mucho, quiero decir, a ver el momento y el momento en el que lo vendes. Y renta entre comillas, o sea... Es muy lento, es un proceso muy lento de beneficio que puedes conseguir... No sé, es como... Sí, a largo plazo. Lento, vamos. Pierdes el tiempo. Cuando estás haciendo los nabos,
ganas más con otra cosa. Es que no... Prefiero irme a una isla... A hacer millas, irme a una isla de arañas y me gano el triple. Al menos en marzo, ya veremos... Hasta abril, ya veremos cuando pase abril. Qué farmeo. Cuando pase abril, a ver si están mejor los nabos. Por ahora, los nabos me... Me dan pereza los nabos ahora. ¡Wow! Ese es el kit de suela de acampada. ¿Qué dices? Tabla normal, flexible, rígida y pepita de hierro. Y las vallas rígidas. Oh, esto también lo quiero hacer. Hierba y hierro. Vale. Pues vamos a sacar todo el material. Pam, pam. Y la hierba. A ver si aparece el camaleón. Como aparezca el camaleón, te voy a pegar un grito. Pero guapo, ¿eh? Pero guapo, guapo, guapo. Que espero que alguien lo escuche. Espero que alguien lo escuche, por lo menos, el grito que voy a pegar. Porque voy, se me van a poner bolsas de bayas aquí en los ojos, así. Ya te digo. Me van a brillar los ojos y todo. Ahí está el kit de acampada. Hecho. ¿Qué más quería hacer? I don't remember. De las nuevas... Ah, las vallas. Estas. Quería ver cómo eran estas vallas. Los leños. ¡Son leños! Tío, y si no aparece el camaleón nunca, tío, o sea, en plan, yo qué sé, termina lo de las arañas, el mes de abril termina y el camaleón sin aparecer, ¿sabes? A lo mejor tienes que esperar al año que viene a que aparezca cuando empieza la temporada de arañas, ¿sabes? Todo hijo de puta, sería para cagarse en Nintendo directamente, ¿eh? Yo me cagaba en Nintendo. Eso daría mucho por culo, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué bonito! Es triangular. Estupendoso. Vale, tenemos este completado. Tengo que hablar con los aldeanos, plantar una fruta, atrapar peces, sacarme una foto. ¿Será por fotos? Vale, ahí tienes una foto. Hártate. Tengo mucho que hacer, gente. Hay cosas que no me dará tiempo y que off-streaming hoy, esta tarde, me pondré a hacerlas, supongo. Reestructurar, quiero reestructurar el jardín. No sé si cambiaré alguna casa de sitio. Miraré, estudiaré el mapa. Como hago siempre, en plan... ¿Sabes? En plan... ¿Sabes? Porque yo vivo aquí. Todo el mundo se ha puesto, en su inmensa mayoría, la casa cerca de la playa. Pero la verdad es que me gusta la estructura que he elegido de las casas. O sea, me gusta que Kano viva aquí, que Aurora y Bárbara vivan aquí. Luego Mugaré, que está en el borde a la playa. Y este. Y quería poner los nuevos vecinos, uno aquí, otro aquí y otro aquí. En plan, en el norte, ¿sabes? Vecinos en el norte. Así separados está guay. Y yo vivo en el centro del mapa, ¿sabes? Por eso me gusta a mí estar en el centro. Porque tengo a todo el mundo céntrico. Salgo de aquí y voy a todas partes. Por eso me gusta el sitio en el que estoy, ¿sabes? O sea que... Estoy bastante atrás para poder aquí plantar y tener espacio para cosas. Tengo... Es el sitio que más espacio tengo. Porque claro, si me pongo mi casa aquí en plan... Tengo espacio arriba, abajo, pero cada vez que vaya al ayuntamiento... Tengo que pegarme una caminata un poco más perezosa. Tengo la tienda aquí. Lo único es si cambio la tienda de sitio
La tienda la podría pasar aquí detrás, por ejemplo, pasando el puente. Pero es que la tengo aquí por en plan, la tengo al lado del aeródromo, pensando también en que si llegan mis vecinos isleños, pues llegan y ala, a la tienda, ¿sabes? Yo es que soy muy de tener todo a mano. Así que no me desagrada la estructura que tengo dentro de todo esto. La verdad es que me gusta y todo. Para con esta isla. Tal cual está la isla. Sí que es verdad que a lo mejor en un futuro quitaré un poco de agua. Porque tengo más agua que... No sé, me gusta cómo está todo reestructurado. Lo único que voy a hacer es cambiar el bambú que tengo aquí. Lo pasaré a otra zona, buscaré otro sitio. Estaba pensando en esta zona de aquí, por ejemplo. Y aquí dejarlo todo para mi plantación. Todo plantas para hibridar y eso. Pues normal, not bad. Eso sí que supongo que no me dará tiempo de hacer en stream y lo haré off stream. Y os iré pasando la gente. Síganme en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que yo voy cada cosa nueva que voy haciendo, cosa especial que me sale, si visito a alguien, todo, voy sacando fotos, vídeos y lo voy publicando todo en Twitter para que estéis al día de lo que hago fuera de streaming, ¿vale? Así que si me siguen por Twitter, también los que están suscritos lo tienen todo el acceso en el Discord. Y esta noche, a no ser que podamos jugar a la beta abierta del Resident, veremos a ver. ¡Uy, qué Baby Yoda más bonito! ¡Ay, ay! Vale, vamos a colocar la zona de picnic. Había pensado en ponerla justo aquí, entre estos árboles de la arboleda. Lo veo muy bien, cerca de la plaza. Me parece un sitio correcto. De verdad que... A ver, kit de zona de acampada. Vamos a instalar, a ver. Espérate. Más para acá o más para allá. A ver. Vale. Ok. Sí, me parece sí. Sí, porque esto... Vale. Ok. Vale, lo voy a poner aquí. Kit de acampada, instalar. Chippy. Este es el sitio. Gracias por el follow, Goku. Bienvenido. ¡Kakaroto! Zona de acampada. Espero que recibamos muchos visitantes. Se ha roto un árbol, pero bueno, no pasa nada. Puede que reestructure estos árboles. Vale, ¿qué más? Ah, el kit de rampa. Vale, la rampa la quería poner aquí. En plan para subir aquí centrada, ¿sabes? Aunque si en un futuro quería poner... Ah, no, porque voy a ponerlo de bambú. Entonces me va a quedar perfecto aquí, en realidad. Vale, vamos a ver. Rampa. Instalar. Uy, el toque. Esperamos a la derecha a ver si... Si se centra un poco, instalar. Hostia, que no tiene centración. No tiene centración, gente. O está más para allá o está más para acá. Houston, tenemos un problema. Amantes del TOC. En un futuro vamos a tener que arreglar esto. Por ahora no nos queda otra. Hola, Ardase, Tom Nocal habla. ¿Has encontrado un buen sitio para la rampa? Sí, perfecto. Ahora el kit de un giroide se quedará para recolectar las vallas necesarias para la obra. El bicho ese, un giroide. Los residentes pueden ir construyendo poco a poco cuando quieran. Empezaremos con las obras cuando reunamos las vallas necesarias. Ni qué decir tiene que puedes hacer las generosas donaciones que quieras, Ardase. De hecho, si no la haces ni en sueños, podríamos conseguir nuestro objetivo. En fin, lo dicho, todas las donaciones al giroide hasta pronto, ¿sí? Vale, o sea, que le dé a este tío las cosas. Disfrutando de la mañana, acepto donaciones para una rampa natural. Nuestro objetivo es alcanzar la cifra de 98 vallas, por el momento vamos cero. Es un placer hacer que la sociedad contribuye. Con todo, aún debemos reunir 98.000. ¿Qué aportación es bienvenida? Vale. Tengo trabajito hoy, ¿eh? Mira,
Es como un cactilio. Es un poco cactilio el colega, ¿eh? Mira cómo se gira. Es un poco cactilio, ¿no, tío? 98.000. Pues se los habían más caro los puentes. No, no voy a poner dos puentes Inajima porque aparte del costo Inajima ocuparía más sitio y lo que haría sería joderme más espacio yo misma. Así que lo que haremos será ponerlo aquí y en un futuro cuando podamos reestructurar el muro, pues ya lo arreglamos con el muro y ya está. Si hace falta. Y lo ordenamos y ya está, tampoco pasa nada. He decidido ponerlo aquí porque es más cómodo para subir y ya está. Vale, pues tenemos dos cosas que hasta que no sea mañana no las vamos a poder ver. Quiero ver los leños. Yo sí que los quería ver también. A ver. Los leños. A ver, ¿cómo son los leños? A ver, sigue siendo más bonita la otra valla. Pero sí que es verdad que por variar un poco... Porque todo el mundo tiene la misma valla, entonces por variar un poco de valla, no es mala idea tener esta, ¿eh? No es tan fea. Además, la anchura superior permite mayor visibilidad a las plantas, si lo piensas. Molan mucho los giroides. Sí, sí que molan, sí. Pues todo esto lo reestructuraré. Ya solo me queda, pues eso. Os quería enseñar el tema del ayuntamiento. Conseguir el dinero, ¿vale? Me queda chino farmear para conseguir el dinero, arreglar la isla y ya está. Y todo esto ya lo puedo hacer off stream. Ya hablamos con la señora. ¿Qué pasó? No joda. ¿Y esto es nuevo? ¿Perdona? ¿Por qué se me levanta la cámara sola? ¿Y esto ahora? ¿Y solo me pasa en la tienda de...? ¿Perdona? Aquí detrás no me pasa eso cuando tengo que regar. A ver... ¿Y esto ahora, gente? ¿Tekken, qué han arreglado el problema de, de regar detrás de las cosas? ¡Lul! ¡Que lo acaban de arreglar! Que esto no se podía hacer, gente. Si te pones detrás de una casa y te quedas quieto ya, se te pone solo, tío. Lo hace solo. Esto antes no me dejaba, no podía ver nada detrás de una casa. Antes no se podía, lo han arreglado. ¡Lol! Que te juro que no podía y me daba mucha rabia. Porque te movías y te movías y no podías... Al moverte se te bajaba la cámara, de hecho. Acabo de flipar, gente. Eso antes no... Espera, ¿no será por... ¿No será por la nueva herramienta que he comprado en el Telenook, no? La de perfección de inventario. No creo que tenga que ver con eso, ¿no? ¿Será que lo han arreglado, digo yo? Es porque estás construyendo, Arda. Ah, ¿es porque estoy construyendo? Ah, entonces no mola. Pues eso molaría que lo hicieran para siempre. Porque yo voy a regar, por ejemplo, las plantas que tengo aquí detrás. Es verdad, es porque estoy construyendo. ¡Lol! Pues vaya F, eso debería de ocurrir también en general, tío. Porque es que yo voy a regar y ya tengo que hacer así para poder ver las plantas y si me muevo se me va. ¿Ves? Claro, yo quiero eso para siempre, para regar. O sea, es solo porque, porque hago así para arriba y esto es lo máximo que puedo mover la cámara hacia arriba. Entonces no veo. Claro, o sea, hay que ponerse en modo construir... Y puedes verlo así todo. Si te pegas aquí, automáticamente se te levanta la cámara. Hostia, tío, para regar y poner plantas esto debería estar por defecto para siempre en todo, tío. ¿Qué les cuesta? ¿Ves? Que me puedo mover aquí detrás y regar las plantas tranquilamente detrás de un sitio. O sea, que solo con la herramienta construir, que es que sí, deberían dejar eso siempre. Es que uno va a regar aquí, menuda mierda. De hecho, por eso quería cambiar lo de regar. Porque es que tengo que ir haciendo así, bajar la cámara, colocarme, ver si estoy bien colocada y regar. Porque si me muevo, la cámara otra vez se va para arriba si me muevo. Es súper desquiciante. Joder, tío. Por un momento pensé que habían pensado bien con la cabeza, pero no. Vaya cagada.
Qué putada, tío. Tienen que arreglar eso, tío. Sí, tío. Estaría bien. Qué pena, tío. Que sea porque estás construyendo, Urgi. Putada. Pues nada, gente. Creo que ya he enseñado todo lo que tenía que enseñar de hoy. Hoy va a ser un día muy largo aquí. Voy a ponerme a hacer cosas, a traer más arañas, a pagar todos los préstamos, ¿vale? El préstamo de la casa, el préstamo del puente. Todo lo que haya que pagar para que mañana podamos tenerlo. En el streaming de mañana a las 11 en Animal Crossing podamos tener ya el puente, la casa comprada. Y para eso voy a tener que farmear dinero. Y esa es la parte aburrida que puedo hacer fuera de streaming. También ordenar todo, ¿vale? Cuando ordene todo, mañana ya se lo enseño estando ya todo ordenadito. Así que hoy hemos avanzado lo que es la historia, que es lo que me interesaba a mí que vierais en directo. Y mañana será mañana y pues ya podéis ver la modificación y lo que podamos hacer en el día, en el stream de mañana. Si puedo hacer algún diseño también os lo enseñaré. Y esta noche no sé si va a haber streaming porque depende de si está la beta abierta del Resident Evil o no. Ahora sí que vamos a terminar el stream ahora. ¡Ostras, Siku! ¿Qué cojones es esto? Las cosas que aprenda y eso os las voy enseñando, ¿vale? No sé qué más hacer en la isla. ¿Por qué, Pili? Recuerden que tenéis en Discord, si tenéis dudas. Yo voy a estar jugando fuera de stream, si tenéis dudas. Tenéis un canal habilitado, suscriptores, de Animal Crossing para escribir en él, para compartir cosas, pasar fotos. Si os queréis trapichear cosas, lo que sea. ¿Cuántos proyectos se pueden poner al día? ¿Cuántos proyectos se pueden poner? ¿Cómo? Ah, depende. De rampas, solo una al día. Pero también depende, hay cosas que dependen de lo que es. Luego en el ayuntamiento estoy poniendo... O sea, al día solo puedes poner uno. Por ejemplo, uno de rampa, uno de una modificación de, ¿sabes? De una ampliación urbanística, una, ¿sabes? Son varias, pero una de cada, básicamente. Hasta mañana no puedo poner otro puente, ni otra rampa. La puente y la rampa van juntas, por ejemplo. Son of Horror. Son of Horror, ¿te gustó el juego? La semana que viene eso. Arda se era a ti a quien vi la plancha de vapor o fue a Marsiwi. Yo tengo una plancha, sí, pero no sé si es de vapor o de qué es la plancha. Tengo una plancha, pero no sé. A ver. ¿Sabes? Podemos los chocobos, si quieren, poner una foto. Podéis poner una foto de: mira, me acaban de regalar esto, y lo pegáis en Discord. Y en plan, por si alguien lo quiere, ¿vale? La pared de bambú y novedad es el Siku. ¿Qué queréis, Siku? Pues, ¿sabes? Saco una foto del trastero y por ejemplo, hago así y pongo el trastero. O de mi habitación y la comparto. Yo lo voy compartiendo todo en Twitter también. Si estáis en Discord lo veréis todo siempre actualizado, etc. ¿Vale? Para las cosas que haga fuera de stream. Por ejemplo, puedo sacar una foto de cositas que tengo aquí para que ustedes las vean y eso, ¿vale? Así que, el canal de Animal Crossing en Discord. El que pone ACNS y un osito, creo que es AC, o un koala, creo que tengo ACNS. NH, perdón. O sea, se llama así el canal. Un koala, vale. Hashtag ACNS, koala ACNS. Ese es el canal de Animal Crossing. Está debajo del establo. El establo es el general, Neyev. Esa es la zona solo de suscriptores, esa parte del Discord. Luego abajo está la llegada, el corral. La parte del corral es para los que no son suscriptores ya. Que tengan aún acceso ahí y ahí está todo. Y luego hay una parte que es solo para compartir cosas yo, ¿vale? Que es la de mis diseños. Que pone Animal Crossing diseños o algo así. Son mis diseños de Animal Crossing. Que están mis clips, mis memes, mis gifs. Es la zona mía, digamos, por así decirlo. O sea, para compartir cosas mías. Para que mis seguidores vean las cosas que yo voy haciendo y tal. Y el ACNH es para que todos escribamos y compartamos cositas, ¿vale? Y ahí hablamos de... Pasáis fotos y eso, ¿vale? Y por ahí vamos hablando durante la tarde de cuarentena todos juntos, ¿sí? Que, Neyev, a ti te tengo que agregar. Me tienes que agregar. Nos tenemos que agregar.
Tenemos que pasarnos. Yo tengo aquí creado en mi pasaporte. De vez en cuando lo voy compartiendo en Twitter, pero ahí tenéis mi código, que si reconozco vuestro nick en la consola y sé que sois ustedes, os acepto, ¿vale? No sé qué nick tienes en consola, Neyev, pero me lo avisas. Agrégame, si eso, y me avisas. Mira la foto de carne, qué bonita. Con mi traje de smoking que me regalaron. Los chocobitos, que me hacen regalitos súper chulos, tío. Qué guay. ¡Sonaxer! ¡Mi cumple! Menuda celebración vamos a tener con el Nemesis dando por culo, ¿eh? Lo vamos a pasar grande, ¿eh? Sonaxe, va a ser divertido. El Nemesis me va a querer regalar algo, seguro. Una hostia me va a regalar. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganitas del Resident! Todos nos tenemos que agregar, eso es. Todos los que estemos ahí en comunidad y me gusta. ¡Qué bien! Es la primera vez que vamos a hacer una comunidad así de chocobos para un juego. Mola mucho, ¿eh? No esperaba yo esto, ¿eh? Pues sí, qué ganas. A ver si da tiempo de acabar el Son of Horror. Sí, sí, sí. No, el Son of Horror es... A ver, este... El Son of Horror, este... Si este viernes es el 3 de abril... ¿Qué día cae el 3 de abril? Que ni lo he mirado. Es el viernes, ¿no? A ver. Sí, cae el viernes. El jueves hacemos Son of Horror, ¿vale? Como los viernes son especial de terror, ¿vale? Viernes que no haya especial de terror porque hay un estreno de un juego, lo pasamos siempre para el jueves, ¿vale? Así que el jueves jugaré al Son of Horror seguro. A no ser que adelanten el Resident y lo saquen el jueves. Y ya se vengan arriba, ¿sabes? Y ahora haya que adelantarlo un día más, pero en principio... No me iba a ver tu stream... ¿Cómo? Ardase, no me iba a ver tu stream de Resident Evil Remake, pero como no puedo comprarlo, estaré en primera fila disfrutando de viéndote sufrir. ¡Estupendo! Eso es importante, que lo puedas disfrutar, aunque sea de otra manera, Repro. Yo espero que lo disfrutes como si tú lo jugaras, que lo disfrutaras súper guay ahí, en plan, disfrutando ahí, viendo cada detalle. Espero que te guste. Pues chicos, hasta aquí el streaming de Animal Crossing, espero que hayan disfrutado. Lo dicho, comparto las cosas. Hay un globo por ahí. Uy, que se está yendo para el otro lado. Comparto las cosas por las redes sociales, síganme en Twitter. Diseños, cositas que voy compartiendo. No puedo. Ahora.